Hey, ¿qué más, parceros? Los saluda aquí de nuevo Kakaroto. Y bueno, mis queridos amiguitos, como es prometido, pues hoy es lunes y es show de sponsor, compañeros. Así que sean todos ustedes bienvenidos. ¿Cómo han estado? Tiempo sin verlos. Ok, no, he estado mucho tiempo sentado acá con ustedes. Así que, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué han hecho, gente? Hoy va a estar bueno, hoy se va a descontrolar esto. Vamos a ver cómo sale, vamos a ver cómo sale el asunto. Así que, ¿cómo están, cracks? ¿Qué ha pasado en sus vidas? A ver la locura, dice Lunzer, ¿cómo estamos? ¿A qué hora juega Neofundis? Primer directo que llego temprano. Hola Miguel Zapata, hola Jesús Vargas. Por ahí vi a Diana Vargas, ¿verdad? ¿Está por ahí? Sospechosamente desaparecida junto con el señor Azteca el fin de semana. Hola María, salúdame porfa, Abel Castillos. Me acabo de hacer sponsor, ¿cómo puedo jugar? Hola Jesús Vargas, ve al Discord, enlaza YouTube con Discord y en el chat de sponsor es donde se hace absolutamente todo. ¿Cómo puedo participar? ¿Soy sponsor? No, no eres sponsor, amigo Ángel Medina. Creí que descansaría después del maratón de OA4. Yo también. Pero bueno, no, no me siento cansado, no me siento cansado. Estoy relativamente ok. Que tengas un buen stream, marito. Un saludo, hola Lucho, ¿cómo estamos? ¿Me juega Anima Mundis? Por supuesto que sí. El tipo está ahí anotándose siempre en los shows de sponsor. Saludos de Chile, ¿dónde me escribo? Soy sponsor. Bueno, la gente que es sponsor de verdad, o si es sponsor en Twitch, si enlaza sus cuentas en Discord, les va a aparecer un chat que se llama sponsor. En ese chat, que solo pueden leer los que son sponsor, pues se envía un formulario de Google que ustedes llenan y van a poder jugar y registrarse para estos showcillos. Saludos desde Puebla, hola Álvaro. Que este no acabe de raro como el stream pasa a sponsor. Esperemos que no. Ahorita cuando hagas uno de manquitos, en serio, te juro que salgo primero. Si ves la tabla de atrás para adelante. ¿Qué más mancos quieres, Miranda? ¿Qué más mancos quieres? Si la mayoría son como rate de 800, o sea, no sé qué nivel de manco quieres. ¿Cuándo hay más torneos de AOE4? Por ahora no hay info sobre eso. Ahora todo se va a basar en el King of the Desert 4, del cual arrancaremos streaming a partir del jueves en la noche porque obviamente trabajo. Hoy, ¿qué tema trataremos al fin del show? Ya llegué con la barbacoa. ¿Qué onda, pieza nueva? ¿Cómo estamos? Bienvenido a todo el mundo. Marito, ¿no podías elegir un mapa más difícil para nuestro primer show? ¿Qué onda, Ignacio? Vamos a ver cómo le va a Ignacio y a Laura, ¿no? Que fueron los que calentaron el parche el último show de sponsor y que se han anotado ya y van a jugar en primera instancia. 600 de Elo. Tengo miedo, me imagino que ya están en la sala, ¿no? Laura e Ignacio. Dime una buena estrategia para jugar como pro Age of Empires 2. Difícil, amigo. Mario, saludos desde Puebla, México. Mándame un saludo, please. Saludos desde Panamá. Oh, casi no me viene gente de Panamá, ¿no? Debo y despedida. Hola, Mario. Te vi en el evento de Mamitas Puebla. ¿Qué es eso? Puebla, México. Hola, Mario, llegando tempranito. Hola, José Miguel. ¿Dónde me anotas, amigo Darbel? Chat de sponsor en Discord. Chat de sponsor en Discord. Recuerden que seres son sponsors. Luego enlazan su Discord con YouTube. Es muy sencillo, son dos clics. Vamos a ver qué pasa. Dice que Ismael y Legión 8 son los que faltan. Ok, Ismael y el amigo Legión 8. Llamado para que se sumen a la sala que ha creado el amigo Diego. Para que se vayan sumando. Así que bueno, vamos a darle cañita a eso. Sponsor nos va para arriba, así es. Recen por mí. ¿Dónde anda la Azteca, señora Diana? ¿Dónde dejaste la Azteca? Que no lo he vuelto a ver. ¿Se perdió? Se perdió el señor Azteca. ¿Dónde anda el señor Azteca, Diana? Yo 1500 de Elo por nunca jugar, me llama la suerte que. ¿Qué harías tú en este mapa, Marito? No sé. No sé. ¿Qué te puedo decir? Deja a cinco aldeanos tomando madera, manda a cinco aldeanos en el barco. Busca un puesto entre cerca y no muy cerca del medio e intenta jugar. No, no, no hay mucho más, es bastante aleatorio el asunto. ¿Cómo será este mapa? Es muy parecido al de la vez pasada. Muy, muy similar se juega al de la vez pasada, solo que hay unos puestos avanzados en el medio que si el tuyo cae, mueres. Quedas fuera de competencia de inmediato, ¿no? Este es mi último mes de Age, ya salió Halo Infinite, dice el amigo Alex Pérez. A mí también me gusta, pero pues Age no voy a dejarlo tampoco, ¿no?
Pero ahí la Diana que sin enojarse. Creo que no se anotó Diana, no la he visto, ¿sí? No he visto a la Diana. Creo que no se anotó, está resentida. No la he visto, no la he visto anotada. Creo que no se anotó para este. Le pregunté a la Azteca si jugaba hoy y me dijo que no estaba seguro. Estaba perdido el Azteca. Bueno, te faltó comentar que serás papá luchón. ¿Por qué? Yo juego el Age of Empires 2 en Android. LOL. ¿Tienen los puntos de resistencia aumentados? Sí, ya lo verán. Entonces, ¿qué hay que hacer? Jugar, jugarla ahorita, intentar sobrevivir, que no tumben tu puesto avanzado y crecer lo que puedas. Sigo sin encontrar el chat de sponsor. Complicado el asunto, amigo. Complicado el asunto. Pregúntale ahí a. Pregúntale en el chat general, de pronto algún mod te ayuda. Son buena gentes. Hola, manito. ¿Es superpuesto avanzado o puesto avanzado normal? Superpuesto avanzado. Hola, Julián López. Me puedo meter. Me inscribís. El amigo Weshi. No, tienes que esperar tu turno. Si no está tu nombre en el listado que envié, no, no se puede entrar. No se puede entrar. Hasta que no vea tu nombre en el listado, no se puede entrar. Démosle un par de minutos. ¿Quiénes son los que faltan? Taguéalos, Diego, por favor. Taguéalos. A las personas que faltan, los puedes taguear. Dijo que faltaba León, que es Pedro N. Lara, e Ismael, que es Ismael 14. Faltan estas dos personas, según lo que dice Diego. Si los puedes taguear, ahí está Pedro N. Lo veo escribiendo. Así que súmate a la sala pronto. Porque vas a perder el cupo, ¿no? ¿Qué dice el Grego? Saludos Mario, por fin desde Argentina. Hola de Carito, ¿cómo estás? Como 20 anuncios para entrar al directo. Ya llegó Pedro Pistolas. ¿Cómo hago para jugar? Las próximas, soy sponsor hace tiempo y tengo PC el juego. Dieguito Medina, debes estar en el Discord del canal. Hay que estar en el Discord del canal y registrarse en el formulario que yo paso al chat de sponsors. Y en el mismo chat de sponsors, pues es donde se pasan todos los datos para entrar a la sala y demás, ¿no? Saludos de Argentina, en chat general estoy esperando, dice por acá el amigo Darvel, ojalá que haya Pipe o alguien por ahí que pueda unirlos. Abajo donde dice sponsor se habilita, pero obviamente si enlazas tu cuenta de YouTube con Discord, ¿no? Se te va a habilitar. Bueno, el único fiel a tu canal soy yo, dice Enrique Funes, el buen Catrachito, bien ahí Catrachito, sí, Catrachito bastante fiel con su señora Paola. Que viene a hacerle barra siempre, viene ahí. Dice el Santiaguito, ¿cómo vamos? Buenas noches, Mario. Te amo, Marito. Hola, Eugenio. Comienza a jugar ya, dice Emiliano. Está temprano. Está temprano, todavía podemos. Tenemos 5 minutos de hablar carreta. Podemos hablar carreta 5 minutos más. Jugaremos al mejor de 7, así como dice en tu pantalla. Bueno, sí, es el mejor de 7. Son 7, 8 jugadores y el que gana es el mejor. Nimón dice, vamos, viene Rush. Hola, Nicolás, ¿cómo estamos? Gracias por sumarte como el sponsor número uno del día. Recuerden que si llegamos a 10 sponsors hoy, en 8 días repetimos el show de sponsor, ¿no? Yo estoy en el canal hace 20 años, dice Paisajes Sureños. Saludos de Villahermosa, Tabasco, México. Dice mi prima Paloma María que tienes voz de comercial. ¿Será que me contraten para un comercial o algo por el estilo, no? Saludos desde Tunja, mira, el vecino de Dieguito. Marita, en unas horas tómate mi primer. ¿Qué? En unas horas. Tomaré mi primer vuelo. ¿Algún consejo? ¡Wow! Juan López. Ah, el Juancito es recurrente. Juancito ya es recurrente sponsor de vida de este lindo canal. Gracias, Juan López. ¿Algún consejo para tomar tu primer vuelo? Nada. Sin miedo, mijo, que eso no pasa nada. Es una chimba. Mire por la ventana y disfrute del paisaje. Saludos desde Villahermosa, dice Darvel. Somos de ahí. Está el poderoso Dios Animamundi. Sí, señor, pero en la primera no está. ¿Caíste en el Genjutsu? Dice el amigo Francisco. ¿Caí en algún troll? No, no me di cuenta. Yo me inscribí a los 5.000 subs, dice Javier Gamino. Saludos de México. Aquí no hay discusiones entre si es palta o aguacate. Y los likes, es verdad. ¿Qué pasa con los pulgares arriba, amigos? ¿Qué pasa con los pulgares arriba? Jorgito Reyes, gracias por sumarte de vuelta como sponsor. ¿Falta alguien todavía? ¿El amigo Ismael falta todavía? Bueno, si Ismael no está, a ver quién sigue. Bueno, justamente el que estaba gritando que lo metieran, así que sí. Ese que se una. El amigo guachu, no sé qué mierdas. Ush, tenfus, ese, métase. Es el que sigue en la fila, así que cambio ahí por el amigo Ismael. Siempre se cancela ser sponsor, para mí no sé por qué, dice Jorge Reyes, raro. Pero no hay lugar en la partida, creo que porque están las sillas. Bueno, díganle a Dieguito que quite las sillas, por supuesto, para que pueda entrar la persona que falta, ¿no?
Si vienen locuras, Dieguito, revisa bien todo, porfa. Los colores que no se repitan y demás. Anderson Camilo, muchas gracias. Tercer sponsor del día. Es palta en Chile. La vez pasada ya les dije en qué países era palta y en qué países era aguacate, ¿no? Estábamos como de la mitad hacia arriba es aguacate, de la mitad hacia abajo es palta. Así que ya está todo dicho. ¿Qué problema tiene Pedro? Está muy feo internet, dicen por acá. No puedo entrar, tengo problemas de conexión. Discúlpeme, hoy dice el amigo Pedro. Ya está todo, Pedro no puede jugar. Confírmame, Dieguito. Si el amigo Pedro va a poder jugar o no para pues, mandar el siguiente enlace. Saludos desde España, a las 2 de la madrugada aquí esperando a que empiece. 10 meses, 10 en México y te corren, dicen, porque en México es aguacate 100%, ¿no? Yo llegué por la voz de Mario y transmití y terminé comprando compu el juego y dejar las salidas con amigos para estar jugando. Se llama falta y no hay discusión. No empiecen con lo de falta, porfa. Es un lío porque es casi mitad y mitad de países. Bueno, a ver quién sigue en la fila. Seguiría el señor Lan. En la fila sigue el Lan FDZ seguiría en la fila. Lan FDZ seguiría en la fila. Si no aparece en un minuto, pues que entre. No mentiras, porque no sé qué rato tiene AC de cartón. ¿Dónde está ese weón? AC de cartón, que es el que está gritando ahí, no sé qué rate tiene. A ver, a ver, a ver, no lo veo. Es 1050, pero bueno, vamos a ver. Bum, 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 bum. AC de cartón 1050, no sé. Están demorando, así que bueno. Metan a AC de cartón porque toca rapidito, rapidito. Metan AC de cartón. Que no tiene el rate demasiado alto para poder jugar con los mancos. Y 14 nomás. Arranca nomás, Dieguito. Arranquemos con la primera. Y en breve les envío el listado de los segundos que juegan para que por favor no tarden demasiado, ¿vale? ¿Es AV4? No. Yo hice lo mismo gracias a la voz sensual y sabiduría de Mario. Me compré una PC de la NASA y volví a jugar después de 10 años. En Perú es palta y punto. Sí, no me acuerdo. De Perú hacia abajo, o sea, pasar la línea por Perú. O sea, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Bolivia. Todo ahí para abajo es palta. Y ahí para arriba, Ecuador, Colombia, Venezuela, México, toda Centroamérica es aguacate. Así ya no hay discusión, amigos. Buen frame por pico, dice por acá Arilda. ¿Cómo por participar, Marito? Solo tienes que ser sponsor y ya está, mi querido amigo. Y enlaces del Discord y demás. Aguapalte. Sigo desde las 9 horas de ayer. Yo al fin de me compré una notebook nueva con una 3070. Uf, qué buena máquina, amigo Matías. Qué buena máquina, señor Matías. Y bueno, esperamos ya estar a punto de arrancar la siguiente. Bueno, la primera, que es que la siguiente. La primera partida, el amigo Dieguito debe estar arrancando. Ojalá que todo vaya bien para que fluya. Y justo a tiempo también, ¿no? Justísimo a tiempo. A ver, buscamos por ID. Espero que no tenga problemas. A veces los escenarios me causan problemas. Jueputa. Efectivamente me acabo de tener un problema, pero bueno, vamos a ver. Creo que lo soluciono borrando el edge es raro, ¿no? Borro mi mismo mapa, el que creé. Borro el mapa que creé. Y así funciona. ¿Por qué? No lo sé. El edge. El edge es muy raro. Yo conecté mi Discord con YouTube. ¿Qué sigue para estar en la lista? A ver, enlaza a Discord con YouTube y busca la sala de sponsor. Ay, rayos. Busca la sala de sponsor y ahí vas a poder. Descárguela. Rayos. ¿Su país come salchipapas? Sí, creo que todo el mundo come salchipapas, ¿no? La otra semana es show de AV4 Mario. No creo, es muy pronto por ahora y creo que hay muy poquitos que pueden jugarlo. Aparte de Age of Empires 2, ¿qué otros juegos de estrategia en tiempo real te gustan? Es que me gusten prácticamente todo lo que comienza por Age. Todo lo que comienza por Age me gusta. Los que le dicen palta al aguacate nunca ganan el. Ramario se lee sponsor, ¿qué cosa? Ni hoy perdés a esperar tanto. Vamos a ver, espero no tener problemas. Porque eso es lo malo cuando creo un escenario. Este escenario es creado por mí.
Y el mismo juego como que te trolea, ¿no? El mismo juego te trolea un poquitito. Porque, no sé por qué, no sé si se cambia el nombre o porque tiene el mismo nombre. Es raro, la verdad. El juego es muy troleador. Yo creo el mapa y cuando lo intento encontrar o cuando lo intento ver, me dice, usted no tiene el mapa. Y como que, ¿qué? Pero yo lo creé. Es mi obra de arte. ¿Cómo me hace decir eso? ¿Has jugado Empire Earth? Sí, lo jugué mucho, me gustó mucho cuando era niño. En alguna época, por ahí un año, yo creo, ponle un año. Ponle un año más o menos, jugaba puro Empire Earth, dejé el Age of Empires 2. Con los amigos disfrutábamos más el Empire Earth. Siempre fui el dios de mi combo. Y el secreto era simplemente boomear. No me va a dejar. No sé qué hacer, no sé. Voy a pegar el escenario que les mandé. Tiene huevo el Ash, ¿no? Va a ser el último intento si no me toca decirle a Dieguito que eche para atrás todo. Voy a copiar el escenario que yo mismo hice. Para ver si me deja. Tum, 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 tum. Último intento, si no me toca decirle a Dieguito que eche para atrás. Nos falta decir si las quesadillas llevan queso. Quesadillas sin queso. Y lo peor es que la gente sí puede entrar. Yo creo que es por tener el pinche mapa. Por haberlo creado, me caga. Allá puede entrar. Increíble que me tocara volver a descargarlo. El propio mapa que yo les pasé. ¡Vamos a la acción! ¡Vamos a la acción! Me toca enviarles. Bueno, ese mismo mapa. Miren los puestos avanzados. Los puestos avanzados tienen 30.500 puntos de resistencia. O sea que no son unos puestos easy de tumbar, ¿no? No son puestos nada sencillos de tumbar. Tienen una armadura antiproyectil de 15. Y si de casualidad tu puesto avanzado, que está en la mitad del mapa, cae, tú explotas en 10.000 pedazos. Vamos a ver cómo juega esta tanda de people. Mientras esta historia se va calentando, voy a enviar el listado de las siguientes personas que van a estar disputando esto, ¿no? Así que bueno, entremos por acá. Vemos desde por aquí, a ver, 8 más o menos. Chan. Este es el segundo listado. Uy, yo creo que envié muchas, me da la impresión, ¿verdad? Si no hay. Desde aquí hasta acá, más o menos. Vamos a pintarlo de este color, agua marina. Y el amigo Agüita, agua. No sé si está por ahí agua. Ayúdame a crear. Este es el listado, segundo listado. Arrancar a la hora de partida. Agüita, ayúdame a crear, por favor. Listo, señores, vamos a ver qué va a pasar en esta ocasión. Uy, esta gente que... ¿Qué es esto, por Dios? El dinosaurio Roberto, este es Ismael. Y Laura, la jugadora de color morado, pero ¿qué hace Laurita? ¡No! ¿Qué estás haciendo, Laura? Laura es la mujer del amigo Ismael, pero ¿qué está pensando de la vida? ¿Qué hace? ¿Qué carajos piensa de la vida Laura? Juega con portugueses. Acá tiene al amigo Filipiño. Filipiño. Uy, bueno, yo te dije, Laura, pero ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Por suerte le quedan todavía muchos aldeanos en la isla principal, ¿no? Aquí color rojo, muy cerca color agua marina. ¿Por qué Laura le monta al centro urbano en la cara a Filipiño? ¿Laura no lo ve? Bueno, creo que lo vio de mala manera. Lo vio cuando el centro urbano le disparó F por Laura. ¿Qué está haciendo este tipo? Está empalizando su puesto avanzado. Está empalizando su puesto avanzado. Vamos a ver si esta historia le sale bien, ¿no? Vamos a ver si esto le sale bien. Está empalizando su propio puesto avanzado. Tiene miedo nuestro querido amigo. El naranja vino hasta acá. Uy, ¿de dónde salieron esta cantidad de pavos?
800 mil pavos tiene el parcero ahí. Oye, oh, fue por el aldeano del. Ah, Dieguito. ¡Vamos, Dieguito! Todos hinchamos por Dieguito. Todos hinchamos por Dieguito. Dieguito es nuestro héroe. Lástima se enfrentó contra dos lobos, pero es nuestro héroe. El buen Dieguito. ¿Cuántos puestos de vida tiene el puesto avanzado? Muchos. No, no es fácil de destruir. Tiene 30.500 puntos de vida y 15 de armadura antiproyectil. No es easy de destruir. No es como un puesto avanzado normal que lo matas así nomás. Y la Laura subió del centro urbano. Vamos a ver cómo le sale a Laura. Recordemos que el marido de Laura es este señor, el amigo, el dinosaurio Roberto, que también tiene el rojo en la cara, el amigo Jack Chovian. Eso no pinta demasiado bien. Toda la lateral derecha del mapa ha quedado completamente descubierta. ¿Cómo ganarán? ¿Arrasando todo el mapa o destruyendo los puestos avanzados? ¿Ustedes qué dicen? ¿Alguien fan de Friday Night Funkin'? ¿Qué es eso? Yo le voy a Laura. Vamos, Laura. ¿Por qué no jugaste hoy, Dianita? Todavía estás ofendida de hace 8 días. Estoy más impaciente esperando que juegue el Animamundis que el fin de semana esperando a Viper y era. Dice Muraga. El juego no se escucha. Eso es muy cierto. Gracias. Gracias. Yo sé que mi voz es muy sensual, pero hay que poner el juego un poquito, ¿no? Defender un edificio de 3.500 puntos de vida con una empalizada de 300 de vida, sí. Esto no es buena idea. No es buena idea, encima deja al aldeano ahí parado y no lo puede sacar porque el lobito está esperando a que se lo maten. Pero tiene una buena ubicación en el mapa y 800 pavos. Nuestro querido amigo Land FDZ, que siempre hace un buen show, ¿no? El azul que es Dieguito, se fue al fin del mundo. Todos cogieron para la izquierda, ¿por qué? ¿Ya están todos? A ver, rojo, agua marina, 2, 3 el gris, 4 Laura, 5 este señor, 6 Dieguito, 7, ¿quién me falta? ¿Quién erga me falta por centro urbano? Azul ya, el verde ya, el gris ya, naranja ya, amarillo ya, morado ya, agua marina, ¿no? Creo que conté mal, están todos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, así están todos. Pronto. Están todos ya, todos apiñuscados en la parte izquierda del mapa. Laura le montó el centro urbano en la cara a nuestro querido amigo Filipiño, que tiene tres aldeanos ahí disparándole, no se puede quedar completamente. El mapa es un cocoro, dice por acá. ¿Qué es cocoro? La parte derecha del mapa está para ratear, la verdad que sí, ¿no? Por La qué. verdad que sí, la parte derecha del mapa está para ratear porque todo el mundo ha cogido hacia la parte izquierda del mapa. El amigo Darryl, ¿cómo estamos? Espero no quedarme fuera de este show. Vi el mapa y me parece divertido. ¿Cómo le va a ir a Laura? Laura se va a quedar sin centro urbano. Roberto es Ignacio. Sí, ya sabemos que el amigo Roberto es el buen Ignacio, el esposo de Laura, que estuvieron entrenando para el show. El problema es que Laura le montó el centro urbano en la cara a Filipiño, lo cual es mala idea, porque Filipiño ya había subido el centro urbano, pero creo que fue que Laura no lo vio y estaba bastante al horno ahora mismo. Mapa parece un corazón. Ok, sí. Parece un corazón o unas nalguitas asomando. Unas nalguitas asomando. Bien, el rojo está usando la pesca. Hay bastante pesca. En este mapa creo que es casi obligación pescar, ¿no? Solo que hay gente que sí saca barquitos de guerra cuando llegan a Frutal. Y eso. ¿Pero qué hace, Dieguito? ¡Estamos hinchando por ti! Dieguito, estamos acá hinchando por ti. Muchas gracias al amigo Darvel por sumarse el sponsor número 5 del día. Ya nos faltan 5. Parece que a la gente le gusta y cada 8 días es posible que tengamos showcito después. Vamos, Diego, pero movete, dale, movete. Andate, deja de joder. Ya canto argentino y todo. ¿Cómo me vieron ahí? Hinchando por el buen Dieguito que no va, pero ¿qué hace, Dieguito? ¡Dieguito! Coge esos aldeanos y ponelos a hacer algo por el amor de Dios, que estamos acá todos con el corazón puesto en vos. Beatles, este man es nuevo, no lo había visto nunca. The Beatles. ¿Cómo se dice? Vamos a ver, porque a la gente le encanta enseñarme a pronunciar todo en inglés. ¿Cómo se dice Beatles? Beatles, Beatles. ¿Cómo carajo se dice eso? Saludos desde el CyberGamer51 Lima, Perú. Minuto de silencio por el centro urbano de Laura. ¿Ya cayó? No. Lo bueno que ha hecho Laura es que mantiene la producción de aldeanos por lo menos, pero el centro urbano va a caer. Espero que tenga para subirlo en otra parte, ¿no? Mario, yo soy el de Viper, dice el amigo Elías. Te faltó poner más lobos, Mario. No, no, no. No, no, no es la idea que los lobos lo maten, la idea es que se maten entre ellos. Bueno, Salutamos. esto sí no me lo esperaba, por favor. Esto no lo vi venir, no, no lo vi venir. ¿Qué Pronto, es niño. esto? ¿Qué está haciendo el amigo Lan FZ? No sé, pero bueno, él ya está tomando oro ahí en el punto más álgido de la partida cuando se caliente el parche. Bueno, al menos los puso a trabajar el amigo Dieguito. A ver, la parte de arriba, por ahora nadie llega a feudal, o es lo que parece, ¿no? Aquí presente de nuevo viendo el vicio, dicen por acá. Parito, ¿cuándo vas a hacer un torneo de CBA Giro? Uy. Sería curioso, pero bueno. Sería un poco curioso.
Se dice Viruelus. ¿Qué? Este men está agresivo, que es el dinosaurio Roberto, el amigo Ignacio. Está metiendo torres. Buen paso feudal. El rojo que es Jacobian. No lo había visto tampoco. Hay mucha gente nueva queriendo jugar Shoot Sponsor. Jacobian, pues le está metiendo una acá, una torre in the face. Buena torre, que le va a bloquear una madera y una parte de las granjas incluso. Trae lo que apoya Nico a mamar gallo con los subs. Bueno, no creo que estén contentos de mamar gallo con subs, la verdad. Y trajo segundo al aldeano y todo. What the fuck. Es que tiene oro acá, ¿no? Pero bueno. Se quiere asegurar que su puestito umbarno, que su puestito avanzado esté completamente a salvo. El centro urbano de Laura no cae. Ah, es que lo repara Laura. Está reparando su centro urbano, pero Filipiño ya llegó a feudal. Están problemas, Laura. Están bastante problemas la señora Laura. Estas milicias de Wuchun no sé qué, para dónde van. Las milicias de Wuchulun no sé para dónde van. Bueno, centro urbano, Laura, métete en el centro urbano y mata a las pinches milicias de Wuchufur, que no sé para dónde va. Esta noche habrá plática post-show. No lo sé, no lo sé. Depende de cómo me sienta de cansado, depende de qué tan bueno esté el tema. Buena torre de parte de este men, que agresivísimo, le está metiendo la segunda. John Edison, gracias por sumarte. Sponsor número 6 del día. Vamos a ver si llegamos a los días, Sponsor. Más que la hora no pica todavía feudal, está bastante complicado el asunto. Este men va a montar una ciudadela acá, ¿no? Se va a montar su propia ciudadela, el amigo Lan FDZ. Está subiendo ahora hasta cuartel acá en la mitad del mapa. Doble arquería para Filipiño. Uy, qué montón de hombres de arma. No, le van a hacer un hijito a Laura en la primera partida. En la primera salida de Laura, parece que le van a hacer un hijiño acá de parte de Filipiño. Mala idea, meter los hombres de arma debajo del centro urbano, ¿no? Bueno, está bien, pase, por favor. Pase, pase, regálenle ahí. Al menos tiene el mejor KD del juego, la señora Laura. Buen combo de torres. Acá este men se defiende con una galera. What the fuck? Defiende con galera el señor Jacobian. Mete tercera torre el parcero Ignacio. Y esto se va calentando. Estos manes, ¿qué van a hacer acá, parce? ¿Qué van a hacer? No sé. Este está metiendo muros de piedra a su torre. El morado. Ah, no la tumbas nunca, amigo. El morado está agrediendo al rojo. ¿Será que entran en pánico? No lo sé. El amigo John Edison, muchas gracias por tu apoyo. Saludos, disfrutando una noche más en el show de los que corren. What the fuck. ¿Qué está pasando acá? Este men se está empalizando y está agrediendo al puesto avanzado del rojo. Y el rojo encima. ¿Cómo ve el mundo el rojo? El tipo ve que le están llenando de torres y encima ve al morado dándole chumbimba a su centro urbano. No, no, no debe estar muy contento, que digamos, con las tres torres que le han montado y encima al morado dándole in the face. Edwin Restrepo, muchas gracias. Establo por parte de The Beatles. Este man hasta mercado, mira este weón. Hasta mercado está montando acá. Este tipo se encierra. No sé si no ha cliqueado en el puesto avanzado. Claro que, ojito. Ojito que baja, ¿no? O sea, son 30.000 y le ha quitado 300. Se pone a tomar oro, o sea. Está tomando oro acá. El otro vino y montó una torre. El otro vino y montó muros de piedra. Bueno, me encanta ver cómo no saben qué hacer, ¿no? Como no tienen ni puerca idea qué hacer en la partida. Eso es divertido. Este men tiene mucha pesca. No sé si Ignacio tenga pesca. Sí, también tiene pesquita. Dieguito tiene esto acá trabajando tranqui. ¿Qué pasó, Dieguito? ¿Cómo estamos en la Alta Edad Media? Ah, se me olvidó quitar el WhatsApp. Recuerden que ustedes nadie los quiere, nadie les habla. Así que no os preocupéis, que a ustedes nadie los quiere, acuérdense de eso. Bueno, Mario, el amigo Julián, ¿cómo estamos? Están al horno, si se vale. Oye, increíblemente el centro urbano de Laura se mantiene en pie, ¿cómo no sé? No sé cómo, pero lo mantiene en pie. El único problema es que estamos en el minuto 20 de partida. Técnica de Gracias, milicia John de Guión bajo Dieguito. Edinson por el super chat de 10 mil pesos colombianos. Gracias, John Edison. Saludos. Disfrutando una noche más con el show de los que corren. Muchas gracias, John Edison. Y ojo con el rush de milicias del poderoso Dieguito que ya formó su jaulita ya. Madera, oro, tiene todo, se siente feliz. Y vamos a ver si Diego se va a meter con el amarillo, qué va a pasar en la mitad del mapa. Va a ponerse interesante cuando lleguen a la edad de los castillos. Este man montó arquería, tiene establo. ¿Qué carajo va a pasar acá? El naranja se montó una ciudad entera, el tipo. Montó mercado, herrería, establo, línea de caza. Mejor dicho, se formó la ciudadela. ¿Qué hace Wichufunluco por acá? ¿Qué carajos hace acá? Se vino hasta el otro lado del mapa. Estaba supuestamente acá.
Centro Urbano de La Obra sigue en pie de guerra, pero sigue en la alta edad media. Al igual que Dieguito, minuto 20, Dieguito pasando a feudal, pero no importa. Todos tenemos fe. Todos tenemos fe en el amigo Dieguito. El rojo arrinconado por el agua marina. Esta posición es muy incómoda cuando quedas así súper arrinconado, ¿no? Ya me hacía falta mi directo de fútbol, digo, de hecho, más. A tomar nota de ese push de Milicia al minuto 20. En la Liga Marito, que haga torneo de sponsor de CBA Giro. Yo no sé qué tan chévere sea, aunque bueno. Anteriormente el Sevilla era muy horrible porque las tostadoras mueren, las tostadoras crashean y no. El juego es un mar de lag. Ojo que este man está. Ojo que este man está en Castillo, ya está metiendo jinetes. Y hasta taller de maquinaria de asedio metió. La partida tiene límite de tiempo. Yo no creo que lleguemos a la hora y media de partida. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Yo dudo que lleguemos a la hora y media. Este man es la mamá de la agresividad. ¡Ojo! ¡Ariete! Ariete al medio del mapa. Muy agresivo. El verde está aquí nomás. Está llegando a Castillos. Varia gente. Dieguito a Feudal. Wichu no sé qué. Llegó a Castillos también. Dieguito acaba de llegar a Feudal. ¡A la verga! ¡Qué nivel de agresión del dinosaurio Roberto Castillo en la cara para The Beatles! Que es el primero en puntuación ahora mismo. Pero es que The Beatles tiene un problema. Mira, este men ya sacó ariete. Este men ya sacó ariete. Pero Ero no era CBA 16 sin Ero. La verdad no me acuerdo del CBA Ero. Jinetito acá del amigo Lan. Que en vez de darle al puesto avanzado, pues se viene por la arquería. No quiere problemas. Mentalidad de tiburón. El rojo que está ciego. El rojo como que vio que la cosa no pintaba bien y trajo sus aldeanos del otro lado del mundo. Pues acá se le estaba poniendo feo. Este mal le montó un castillo en la cara, pero qué nivel de... ¿Qué es esta mierda? ¿Qué nivel de agresión este? Dice el amigo Ismael, muchas gracias por tu apoyo desde México, crack. Una torre acá, están jodidos. El verde está al horno también. El verde está muy jodido, el naranja le está haciendo un hijo acá. El naranja está muy agreste. El man le montó, el mismo man que montó el taller acá. Perdón, el taller no, el campo minero. Y un jinete dándote al puesto urbano, esto ya acelera el corazón un poquito. Lo bueno de estos mancos es que si se agreden pronto. Pues están muy cerca. Vamos, que va a llegar Laura Feudal. No sé cómo le han dejado jugar a Laura. Esto parecía un muy mal inicio para Laura, pero le han dejado jugar acá. El amarillo no ha querido agrederla, que es el señor Filipiño, aunque no sé, porque ya está metiendo acá taller de maquinaria de asedio, mientras Laura recién va llegando a Feudal. Que sí está haciendo destrozos es el marido de Laura, el amigo Ismael. Está llenando de torres al pobre Beedles, que apenas ve cómo nacen arietes en la mitad del mapa y encima se tiene que defender de un ataque de torres de este señor. Es un dolor de cabeza. Es un dolor de cabeza para el pobre mancito de color verde. Dieguito, ¿cómo vamos, Dieguito? Ah, mira ese ejército de Dieguito, imponente. Dieguito con los tres piqueros. Está jugando ahí a los sim, pero hay que sacar aldeanos de vez en cuando, amigo Dieguito. Juego en el gris, que ha tomado la parte derecha del mapa. Y la verdad que la parte derecha está demasiado libre. El lobito jejeándole al aldeano. ¿Tiene telar a estas alturas de la vida? Sí, ya tiene. ¿Por qué lo mató? No sé. Ojo acá. El amarillo está apretando nalga. Filipiño. Su puesto avanzado está siendo altamente agredido por parte de Lan. ¿Qué va a hacer el amarillo? ¿Qué va a hacer el amarillo? ¿Tiene con qué responder? El amarillo ahora mismo tiene con qué responder. Está sacando arietes, tiene para arqueros, porque su puesto avanzado está siendo agredido. El tiempo corre. El tiempo corre, gracias, amigos. Gracias, Ismael Nasa, por el super chat de 50 pesos mexicanos. ¿Qué es, Ismaelito? Se me fue el internet cuando tenía que entrar a jugar. Espero pueda entrar de reemplazo. Saludos, crack, Marito. Si alguno no se presenta en el segundo listado que envía, amigo Ismael, ahí podrías entrar. Ya va en 25.800 el puesto avanzado de Filipiño. ¿Reaccionará Filipiño o no? El puesto de Diego está cubierto por el del naranja. El tiempo corre para Filipiño. Vamos a ver si alcanza a venir hasta acá. Este men se va a montar un castillo. Ese naranja quedó muy cerca al medio y se está montando un castillo. ¿Qué va a hacer Diego? Oh, F por la aldeana de Diego. No, Dieguito, no. Todo mal para Dieguito. Todo mal para nuestro querido amigo Dieguito. Pareciera que los hubiera deleteado ahí del odio que le dio. Dieguiño que sigue en feudal. Este man que se está agachando, pero bueno, mira este castillo, ¿qué? Esto es algo personal contra Jacobian, pero Jacobian no va nada mal, es número uno. Jacobian se vino al otro lado del mapa. Pero este men le acaba de subir otro castillo in the face. El problema del dinosaurio Roberto es que está ignorando demasiado el medio. Y este men de color naranja hasta castillo le subió. Hasta castillo le subió. El puesto avanzado del amarillo está echando candelita. ¿Qué va a pasar acá, gente? ¿Qué va a pasar acá?
También hasta castillo subió acá. Hasta un castillo subió. ¿Alguien hará algo para frenar al naranja o se van a dejar matar todos? El dinosaurio está conquistando el mundo, sí. Está metiendo castillos en cantidades industriales por todo el mapa. Laura está... What the fuck? Laura pica... El pobre amarillo no sabe qué hacer. Si va por Laura o va a defender su centro urbano. ¿Qué decisión tomarían ustedes? Ir a por Laura, que se está poniendo agresiva. Ahora hasta Torres le montó. O ir a defender su puesto avanzado. Ya tiene tres arietes y un castillo dándole chumbimba. 17.000 de vida le queda al puesto avanzado del amarillo, que tiene la decisión de ir a por Laura o defender su puesto avanzado. ¿Ustedes qué harían en esta situación? Está agarchándose a Laura, ¿no? Como que no quiere problemas con Laura. El naranja se da el lujo de mandar su caballería hasta el otro lado del mapa. F por Laura porque estaba pasando a castillos y le tumbaron el centro urbano. Pero el amarillo no es que esté muy bien. A Laura le cae de perlas que el amarillo muera. A Laura le cae de perlas que el amarillo se muera. 13.000 de vida para el primer eliminado, que va a ser el amarillo. El naranja domina el medio. El naranja domina el medio. Señor Azteca, al fin apareció el señor Azteca. Y apareció también Dianita. Sospechoso altamente el asunto. ¿Qué está haciendo este señor? No, está matando. Y eso que es la mujer, ¿no? Y se la está... Y eso que es la mujer, pero no le importa y le está dando como a rata. ¿Laura está deleteando todo? ¿O es mi impresión? Le están matando todo a la pobre Laurita. Creo que está muerta. El amarillo decidió matarla antes de venir acá. ¿Por qué dejó vivir? Ah, la verga, está sacando petardos el tipo. ¿Por qué había dejado vivir al amarillo? El amarillo está a 10.000 de morir, no hizo nada el amarillo para evitarlo. ¿Qué harán los demás? El naranja está dueño del medio hasta con castillo. ¿Alguien hará algo? ¿Alguien hará algo por esto? ¿Alguien hará algo por el puesto avanzado o lo dejarán perder y ya fue? Laura tiene apenas un par de aldeanos, subió de vuelta a su centro urbano, intenta jugar. El amarillo está agarchándose todo, pero está a punto de morir. El amarillo está a punto de morir a su centro urbano. Ya ni siquiera lo puedo seleccionar de tanto ariete que tiene a su alrededor. Vale, madre. What the fuck, ahí está. 3.000. Bueno, murió. Este tipo murió. Ya el amarillo no tiene salvación. No hizo nada por salvarse. ¿Alguien les dijo que si pierde el puesto avanzado, pierde la partida? ¿Queda fuera? ¿Alguien le contó a Filipiño eso? Aparentemente no. Su centro urbano muere y esto queda 3, 2, 1. Adiós, mi querido amigo Filipiño. LOL, me encanta cuando cae la bomba nuclear sobre el amigo Filipiño, que si no sabía debe estar diciendo ¡What the fuck! ¡Me hackearon! ¡Me hackearon! Ahora, ¿alguien hará algo? Señor, el dinosaurio Roberto. Está bajando muy rápido el puesto avanzado. Está bajando muy rápido, no tiene mucho tiempo que digamos. ¿Alguien va a hacer algo o el naranja se los va a agarrar a todos, por el amor de Dios? ¿Alguien va a hacer algo o se los van a agarrar a todos? Vale, madres. La muerte lenta, pero ¿por qué no hacen nada? Tiene 5 arietes del naranja. Tiene 5 arietes el naranja, pero nadie hace absolutamente nada para defenderlo. Le quedan 11.000 de vida. Los 5 arietes lo van bajando. Minuto 36 de partida. Y el naranja se los está agarchando a todos. El amigo dinosaurio, le faltan 9.000. ¿Por qué no hicieron nada para venir al medio? No tiene nada el dinosaurio, Roberto. Literalmente está esperando su muerte. Este men se balea, doble gasti. Se los va a agarchar a todos el tipo. Se los va a follar a todos y nadie va a poder hacer nada. Está por morir ya el dinosaurio Roberto y nadie hace nada. ¿Por qué, amigos? ¿Alguien va a hacer algo? Van a ir cayendo de uno en uno. Y nadie piensa hacer absolutamente nada. Este tipo es un genio. Bueno, no tanto. Metió tres puestos avanzados para despistar al enemigo, pero bueno, solo hay que cliquearlo, ¿no? Solo hay que cliquearlo para saber cuál es. Y catabún en la cabeza del dinosaurio. Nuclear en 3, 2, 1. A la verga. Bueno, hay varios beneficiados. El verde está casi muerto. El rojo ya humeó al otro lado. ¿Quién sigue en la lista? El morado, Laura. No, esta sí que no. Esta sí que no tiene nada que hacer. Pero nadie va a hacer nada. O sea, me llama mucho la atención. ¡Nadie piensa hacer nada! ¡Nadie va a hacer nada!
¿Qué pasa aquí? Nadie piensa hacer algo al respecto. El verde es muy de buenas porque creo que ni se ve su pinche... Ni pinche centro urbano. Ni se ve, señores. A ver. Se están muriendo uno a uno, gente. Se están muriendo uno por... Este tipo ya hasta GG les dijo. Hasta GG les dijo ya. ¿Qué pasa? O sea, ¿nadie va a ser capaz de ir a Imperial y sacarse de encima a este señor? Este fue astuto, el verde. Metió un par de muros de piedra que retrasan significativamente la muerte, ¿no? El naranja se lo está agachando a todos. ¿Pero por qué lo están dejando? Alguien que me explique por qué mierda lo están dejando matar todo. Y estos weones acá matándose entre ellos. ¡Señor Wuchufrun! ¡Lo van a matar! ¡Lo van a matar! ¡Tienes que sacar al naranja de acá! ¿Por qué? ¿Por qué nadie hace nada? Me da ansiedad. Me da ansiedad. Me da ansiedad. Dieguito está ahí. No sé ni qué hacer, pobre Dieguito. Me da ansiedad ver a esta gente. No hace nada. Se están muriendo lentamente. Se mueren lentamente. Ya sigue el rojo ahora. El rojo es el que va de primero. Y el naranja, que ni siquiera va de primero en puntuación, se los está garchando a todos. Mira a este tipo. Está llenando la zona de puestos avanzados. Es un genio el weón, es un genio. Va por la mitad de vida el rojo. El morado ya casi. Y nadie hace nada. Mira, llegó el tipo imperial y ahora va a sacar lanzapiedras. ¿El rojo alcanza a hacer algo? ¡Alguien haga algo! Nadie hace nada. Absolutamente nadie hace nada. Si tuviera un radar, diría, su nivel de manquedad es impresionante. Vamos a ver bomba nuclear tras bomba nuclear, gente. Vamos a ver bomba nuclear tras bomba nuclear. El rojo llegó imperial, pero no tiene nada. El gris tiene arietes. ¡Lánzalos de cabeza, gris! Ese naranja no tiene nada. La naranja tiene arietes nomás. Tiene 7 jinetes y 5 arietes. Es todo lo que tiene. Es amazing. Es amazing esto. Por favor, los que... Yo no sé cuánto durará esto, pero los de segunda lista, ¿falta alguno? Porque esto como que no va a durar mucho. Esto como que no va a durar demasiado. Este men los va a matar a todos. A ver si el gris hace algo. El rojo ha muerto. Nada que hacer. Cae una bomba nuclear sobre el rojo en 3, 2, 1. Chao, papá. Muerto el rojo. Sigue Dieguito. El gris está acá medio escondido. Vamos, gris, haz algo, por el amor de Cristo. ¿Alguien matará al naranja? El gris como que es el único que puede hacer algo. El gris es el único que puede hacer algo, pero nada, perdió sus arietes. ¿Quiénes quedan con vida? Queda Diego. Por favor, la siguiente partida que comience ya. Que comiencen ya la siguiente ronda, porque esto no va a durar mucho. La siguiente ronda, por favor, comiencen ya. Segunda ronda, por favor, arranquen ya, que este man se los garchó a todos. E increíblemente nadie hizo nada. ¿Qué pasará en niveles más elevados? ¿Quién falta? ¿Quién falta? Faltase nomás, Black Drácula. ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta? Si falta uno, que se meta Ismael. Pero arranquen ya. Tono por todos los que van al medio y no hacen nada. Ya va a morir la señora Laura. Oiga, increíble que sean tan mancos estos manes. Nadie hizo nada. Nadie hizo nada para frenar al amarillo. ¿Quiénes quedan? Azul y gris. Falta Sir William. Si falta Sir William, pues que se sume nuestro querido amigo Ismael. Y que cuando están los 8, por favor, arranquen ya. Va a morir el gris. No, nada que hacer. Ya tiene lanzapiedras, tiene arietes. Dieguito va a ser el último en morir, pero no tiene ni la culpa. No lo puedo creer, son muy malos estos huevones. El naranja hizo lo que le dio la regalada gana. Arranquen, arranquen, que esto se acabó y no hizo nadie nada.
El gris está a punto de morir y nunca pudo hacer nada. Dieguito lanza como las águilas por lanzarlas. ¿Cómo los va a matar a todos? GG de Wuchuflun. Su puesto avanzado cae. Bomba nuclear en 3, 2, 1. ¡Pumba! El castillo no me murió. Gracias por dejarme para la última. Oye, es verdad. A Laura no la han matado. A Laura no la han matado, pero no puedo creer que nadie haya hecho nada. Ya ganó el amigo Lan. Gracias, Harold Agudelo, por el super chat de 2 euros. Dono X. Todos los uno van al medio, no hacen nada. No hicieron nada, de verdad, amigo Harold. El naranja no es que fuera la gran cosa, en serio. No tenía nada el naranja. Va a morir el amigo Dieguito, que no tuvo nada que hacer tampoco. Vamos a ver la demás gente cómo va a jugar después de ver esto. Dejan jugar a Dieguito ahora mismo. El que le toca con uno en este mapa los viola a todos. Este era cumano, era siciliano. Nadie opuso la más mínima resistencia en la partida. Creo que la estrategia es poner tu Civis cerca de los puestos de vigilancia para poder defenderlo fácilmente. La verdad que el naranja no tenía nada. Y no sé, como que al meter el castillo, nadie se atrevió nunca a tocarlo. Nadie se atrevió nunca a tocarlo y ya está a punto de caer el puesto avanzado de Dieguito y el puesto de Laura. Y no tiene ningún tipo de resistencia, ¿no? Ya partimos. Se descartó. Ahorita mando la tercera lista de jugadores. Veamos morir a Dieguito, sí. Te quiere perdonar la vida, parece, ¿no? Ya los está humillando. Ya el naranja los está humillando. Naranja versus Viper. En niveles más altos, si está cerca del medio, te atacan todos, yo creo. O sea, es lo que yo esperaba, que todo el mundo, al ver al naranja ahí, pues lo inteligente del ser humano sería que todos fueran a por el naranja. No puedes permitir que alguien se plante en el medio como hizo el naranja. Son demasiado mancos para entender el mapa, según parece. No, ni a la hora llegaron. 50 minutos. Bueno, eso le da más dinamismo al show de sponsor. El tipo no los quiere matar, los está humillando. Los está humillando de por sí. Igual Dieguito ni en Can Imperial está, y eso que no le han tocado un pelo. Y bueno. Está muy moleada, pero en un Socotra. El verde nunca perdió su puesto avanzado. Naranja, tenías que atacarlo for. El verde se retiró por su cuenta. ¿O ese era un puesto avanzado diferente? Me di cuenta, pero el azul los está humillando ya, ¿no? El azul los está humillando. Demasiado manco fuimos todos, la verdad que sí. Demasiadísimo mancos. Tricampeón, dice. No, nadie hizo nada. Una humillación, sí, los está humillando. No quiso tumbar el puesto avanzado de Diego. Y los está humillando el cabrón. Sí, está la cosa para el naranja, la verdad que sí. No entiendo por qué nadie hizo nada. Le dejaron montar la ciudad que le dio la regalada gana al naranja y nadie lo agredió ni un poquito. No había nadie con la suficiente. Y se murió quien, Dieguito. O Laura, no, Laura, nos perdimos el boom. Nos perdimos el bombazo ahí de la amiga Laura y solo queda Dieguito. Solo queda. Ah, ya acabó de morir Dieguito. 3, 2, 1. Nunca supe esto. ¿No se ha muerto? Creí que ya había caído. ¿Ya cayó? ¡Ah, la mierda! No funcionó. No, LOL. No funcionó el del P1. LOL, me tengo que corregir el mapa. no, es este, perdón, no había visto. No había visto que todavía estaba con vida el centro urbano. Y 3, 2, 1. ¡Pumba! ¡Nada! ¡Increíble! No puedo creer que hayan sido tan mancos, de verdad. No puedo. Vamos a ver si ya los siguientes van a hacer algo. Ya están jugando los siguientes, vamos a ver si fueron capaces de, o van a ser capaces de hacer algo. Ya vieron cómo el naranja se los garchó a todos, el amigo Lan se los garchó a todos. Nadie opuso la más mínima resistencia
Vamos a ver, estos juegan un poquito más. Estos juegan un poquitito más. Vamos a ver. Vamos a ver. Estos juegan un poquitito más. Quiero ver que estos weones hagan algo, por el amor de Dios. ¿Cómo se llama el mapa? Esto es una creación mía, así que no lo vas a encontrar por ningún lado. A ver. A ver, no me decepcionen. Laura, somos todos. Tengo 20 pesos para la larga invitación a Roberto Cruz. Buenas noches, Mario. Voy llegando, me perdí de mucho. De la peor manqueada del mundo. No puedo creer lo que hicieron estos tipos. Vamos a ver cómo reaccionan los segundos al ver lo que ha pasado en esta primera partida. Recuerden que faltan dos sponsors para tener show de sponsor dentro de 8 días. Así es el mapa. Los puestos avanzados aguantan bastante. No es que se mueran rápido. ¿Cuánto tiempo? Alguien que me diga cuánto tiempo duró el naranja con el dominio de la mitad del mapa. ¿Cuánto tiempo fue eso? ¿Media hora? ¿40 minutos? No, 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 no. Ni Animamundis pudo con tanto. Voy a enviar, mientras esto se calienta, voy a enviar la lista de los que van a jugar de tercero. Vamos a ver si alcanzamos a jugar bastantes. Vamos a ver si alcanzamos a jugar bastantillos, bandastillos. A ver. Los siguientes ocho son estos señores. ¿Quién de ahí me ayuda? ¿Quién de acá me ayuda? ¿DDC puede ayudarme? ¿Me puede ayudar? ¿Alguien que me ayude de eso? ¿Que os ofrezca a crear la sala? Y ahora vamos a ver cómo reaccionan. ¿Todos se van a venir al medio? ¿Cómo van a reaccionar tras lo visto en la partida anterior? Vamos a chequear, vamos a chequear. El gris todavía no tiene la madera aparentemente para subir el centro urbano. Van a subir el centro urbano cerca. ¿Qué van a hacer, no? Esos son 1200, ¿para cuándo los 1300? Ya vamos siguiendo. Hoy yo creo que alcanzan a jugar todos. El mapa está más dinámico. Así que hoy yo creo que van a alcanzar a jugar todos. Pues el mapa está un poquito más dinámico. LOL, a este man se lo van a agarchar los lobos, lobos, vale madres. Vale madres, diría el señor Aztequita. Muere, no muere. Muere, no muere. Muere, no muere. Muere, no muere. F. Por... Tres aldeanos le acaban de... Mira este güey. El gris, ni corto ni perezoso, mete un centro urbano ahí. Y los likes, es verdad, amigos, vamos con ese pulgar arriba. Centro urbano al medio sin pensarlo dos veces. Algunos se alejaron con prudencia. Algunos juegan con bastante prudencia, algunos están cerca pero a la vez lejos. El verde se fue a la parte externa, pero el gris es otra cosa. El químico calla. Uriel Pacheco, vamos a ver los nombres, ¿no? Está el decapitador, que ya lo hemos visto bastante en los shows de sponsor, de color morado. De color azul está el amigo La Hermana de Guido, también recuerdo haberlo visto. De color verde está el señor Agüita. De color gris, el tipo que se vino sin pensarlo. No, amigo, te quedas toda la vida. No. Esto igual le acelera el corazón al naranja, ¿no? Esto igual le acelera el corazón al naranja, al amigo Mr. Felipe, el rojito Black Drácula, el agua marina que es Ismael, el amarillo que es el amigo Uriel Pacheco. Bueno, vamos a ver, este man hasta centro urbano montó ahí, ¿no? Un sponsor para el show del próximo lunes, es verdad, ¿quién va? Uy, 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 ¿me muteo o no me muteo? ¿Quién va a ser el sponsor número 10 del día que va a habilitar el show de sponsor el próximo lunes, amigos? ¿Quién va a ser el sponsor número 10? Y Animamundis juega en la tercera tanda de partida, ya lo vi en el listado. ¿Viste, men, que hasta ahora metiendo centro urbano al culo del mapa? Bueno, el señor Mr. Felipe, esto ya los hemos visto jugar bastante, como que se juntan entre ellos, son alrededor de 1100. El rated de acá está entre 1100 y 1200, más o menos, ya que es un rated más alto que los mancos que jugaron ahorita, que no fueron capaces de hacer ni mergas. Disfrutando el gran show con el mejor narrador, soy Jesús Pacheco. Muchas gracias a Ernesto Acosta por hacerte el sponsor número 10 del día. Ese Gris va a morir primero y no por la empalizada. ¿Será que lo matan a Gris? ¿Es arriesgado o no es arriesgado hacer esto? Vamos a ver qué tal le sale la estrategia. Al naranja ahorita nos burlamos de él porque el tipo metió un campamento minero al medio, pero... Nadie le hizo nada. Nadie le hizo nada nunca. Muchas gracias, Jairo Ramos, por sumarte como próximo show de sponsors. Sí, señor, amigo Mario Vela. Ese grip va a morir. No lo sé. Veremos, veremos, amigos. Si muere o no muere. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué estrategia usarían? Cuéntenme los del chat.
¿Qué estrategia usarían si jugaran este mapa? Intentar meter un castillo al medio es buena idea. Yo en feudal iría y metería muros de piedra a mi puesto avanzado. Creo que gana tiempo, se gana tiempo. ¿Ustedes qué harían? Intentaría meter un castillo, FC castillo al medio, pero si quedas pegado a otro. ¿Cómo jugarías este mapa, no? Y el aura, pues ya se la follaron. No sé, pero menos andan los del pasado partido, dicen por acá. Yo estoy manco, antes que nada me preocuparía por respirar. No sé qué hace el gris, pero bueno. El gris empieza a armar de su ciudad, empieza a intentar imitar al naranja de la partida anterior. Esta gente que está jugando vio la partida anterior. Yo espero que hagan algo, ¿ustedes qué dicen? Doble muro de piedra con torres protegiendo. Bueno, las torres no sirven de nada, amigo azteca. El muro de piedra sí para ganar tiempo. Tampoco es que te salve, ¿no? Pero ganas algo de tiempo. Ayuda, veo raro los gráficos. Tanto Erish 4. ¿Viste aquí sirve un barco al final del mundo? Acá no te sirve. Acá no hay chance de salir corriendo al fin del mundo. ¿Qué está haciendo el naranja ahora? Es que este, bueno, tiene un buen terreno. Y el señor Mr. Felipe quiere asegurar un terreno al fondito. Esta vez quedaron cerca de estos. Yo creo que una de las mejores ubicaciones puede ser así. La ubicación en donde está el decapitador y donde está el amigo Drácula. El amarillo puede estar muy alejado. No lo digo porque si saben qué hago en la tercera vuelta, dice el amigo Jesús Pacheco. Empalizada alrededor y después muro de piedra para no entren por un pequeño tiempo. Fast Castle, castillo y puro petardo. Puede ser, te demoras. No es fácil de matar, o sea, los puestos avanzados aguantan. Petardos tienes que meterle, no sé, como unos 50 petardos a cada puesto avanzado. Creo que arietes es lo mejor, unos 5 arietes ya es un tiempo prudente. Me gusta la ubicación del naranja, lástima a los aldeanos que le mataron. Sí, el naranja arrancó muy mal. Aunque la puntuación dice que no va tan mal. A ver la población de aliena de toda esta gente. 29 para la hermana de Guido. 24 para la Dracolini. 35 para Agua, que va bastante upiado. 32 para Uriel Pacheco. 21 para Ismael. 33 para el Decapitador. 27 para el Químico. Y 23. Van relativamente igualados. El que mejor va es el amigo Agüita, que está humeando bastante bien. Agua está muy atrás. Salvar su puesto avanzado le equivale a pasar por encima del Decapitador. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Igual esto apenas se va calentando, ¿no? TC en la isla, pura pesca, FC de centros urbanos de logro. Este mapa es bueno para la gente que no sabe tirar el GG a tiempo, sí. Aliado Inca podría ser. Ahorita se puede convertir los puestos avanzados, ¿no? Yo suplicaría que no le diera a mi puesto, dice por acá. Bienvenidos, mío, sí, a toda la gente que se suma como sponsito del canal. Expandion agro de asedio. Creo que es mejor el ariete. Creo que es más rentable el ariete que los onagros, si mal no estoy, ¿no? Ahorita no vi ni siquiera guerra en el agua, la verdad. Tuvo que haber habido guerra en el agua porque la verdad que la pesca es importantísima. Creo que Agüita va punteando es por la cantidad de pesca que tiene y es que hay mucha pesca en el mar, hay una cantidad de pesca significativa. Primero llegar a feudal es el amigo Ismael. ¿Cómo reaccionan? Me voy abajo del todo en la esquina y empiezo a avanzar hacia arriba, dice Angus Ruiz. Spam de monos furiosos. El ariete creo que es la mejor para tumbar. Unos 5 arietes y puedes tumbar, pero es que hay tiempo, o sea, uno debería reaccionar. Uy, acá le están matando al gris los aldeanos. Guerra civil acá. El naranja no permite que el gris le walee hacia su parte del mapa. El gris que increíblemente decidió jugar ahí. O sea, la ciudad del gris es ahí. Eso puede ser mala idea, ¿no? Puede ser, yo creo que es mala idea. Por eso el naranja no le debió haber ido bien en la partida anterior. O sea, no sé cómo el tipo ganó. ¿Cómo descargo el mapa? Dice Meliodas. El mapa lo descargas en el chat de sponsor y buscas hacia arriba. Ahí lo puedes encontrar, amigo Meliodas. A ver qué. Ya les envié el tercer listado, ¿verdad? Para la próxima estaré partiendo en la madre a todo. Si alguien no puede, yo me uno, dice el amigo Mario. Sí, están ahí. ¿A qué hora comenzamos, bro? Cuando caigan cuatro puestos avanzados, yo les digo cuándo arrancar la partida, pero estén todos y confírmenme que estén todos los de la siguiente partida, ¿vale? Le está tomando mucho tiempo levantar su ciudad en medio del gris. Está haciendo un círculo, pero está en la alta media. No pinta muy bien el gris en esta ocasión, ¿no? No pinta demasiado bien.
está armando un círculo de empalizadas que cuando alguien llega a castillo lo pasa por encima. Yo no sé por qué merga el juego me puso este mod. Esos son los Scouts. No, 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 o sea, creo que fue una actualización y este es el Scout o el caballo del Age of Empires 1. Y se mueve tal cual. Black Draculita empieza a raidear a Uriel Pacheco. Es otra decisión difícil. ¿Qué hacer? ¿Joderle la vida a tu rival directo o venir al medio? Este man regaló los scouts. A todos les puso el scout así. Ese mod, la verdad que es feo. A mí no me gusta, pero el juego me la puso así a la mala. A la mala me puso ese mod. Al grillo lo encerraron. Yo creo que fue por él. Ese scout antiguo. Sí, ese es el scout del Age of Empires 1. A ver que esta gente jugó agua. El que juega agua justamente es el agüita. Muy agresivo el señor agüita. En alta edad media, la hermana de Guido acaba de llegar a feudal, pero está perdiendo la mayoría de su pesca. La pesca es importante en este mapa, bastante importante. Vamos a ver cómo le va al agua, que está humeando bien, pero para mi gusto está muy lejos de su puesto avanzado. De ser agredido el puesto avanzado del agua, va a ser difícil que lo defienda, ¿no? Scout con droga, sí, algo así, ¿no? Encima se mueve como el del Age of Empires 1, horrible el movimiento. Acaba de llegar. ¿De qué trata el mapa? Bueno, el mapa se trata de que hay un círculo de puestos avanzados justo en el medio, que fue donde el gris le dio la gana de montar su ciudad. Si tu puesto avanzado es destruido, mueres. Una bomba nuclear cae sobre tu cabeza y ¡pumba! ¿Pusieron torre? Ay, sí, señor. Black Draculini le pone una muy buena torre. ¿Con qué programa se hacen los mods? La verdad que mods si no se hacen. No tengo ni idea. Hay buena guerra en el agua. Y el señor Mr. Felipe se le está garchando todo al gris, que es justo el que está en el medio. Para el gris es importantísimo esto. Para el gris es demasiado importante la cantidad de pesca que tiene. El azul no está haciendo nada para defender su pesca tampoco. Y por ahora ninguno llega a la edad de los castillos. Llegué tarde, no voy a jugar Lord Animamundis, próximo Viper, sí, por acá. ¿Por qué los aldeanos no atacan los puestos avanzados? Porque perderías el tiempo y muchísima economía. Buenas noches, Mario. Ya tiempo sin ver un directo. ¿Cómo vas? Hola, amigo Juan Contreras. ¿Cómo estamos? Recuerden seguirme en Instagram. Ahí el Nightboxito les pone el linkcito de Instagram a la gente que todavía no lo hace. Recuerden suscribirse al canal a la gente que todavía no se suscribe. Y recuerda que si quieres jugar estos shows de sponsor, lo único que tienes que hacer es darle clic al botón azul que dice unirse. Me lata que se lo van a matar. Uy. Azul que dice unirse y luego te haces sponsor normal hacia arriba y enlazas YouTube con Discord y ahí te anotas y puedes jugar. La verdad que es muy sencillo jugar y te puedes divertir un ratito. Bueno, Castillito del Decapitador. Creo que no le va a ir muy bien esta vez al gris. Si para la Lawn Invitational al 2022 ponemos un lechón o una vaca de premio, un comando yendo al centro y rushando antes de feudal podría ser una buena idea. No sé. No, no creo tampoco. Es que te vas a tardar mucho en matarlos. Este man le puso un castillo. Le sirvieron las empalizadas al gris, porque al menos el castillo queda al margen de su ciudad, ¿no? Ya están castillos. El decapitador bastante rápido fue a la edad de los castillos. Agüita tiene problemas. ¿Con quién? Con la hermana de Guido. Señora Agüita acaba de llegar a la edad de los castillos. El azul quiso tener problemas con él. El naranja le chingó todo al azul. Recordemos que. Uy, también. Recordemos que Agüita le jodió la pesca al azul, por lo que el azul viene a desquitarse un poquito, pero no trae mucho, la verdad. Dice el amigo Pablo Ramírez, los puestos de avanzada tienen como 10.000 puntos de vida, pequeño detalle. ¿Te imaginas a los élites jugando este mapa? Sería divertido, no sé cómo lo afrontarían. ¡Ojo, que otra vez! Castillo al medio. Esto es una buena idea. Castillo al medio es buena idea. Vamos a ver cómo reaccionan los jugadores en esta ocasión. Castillo al medio para el gris. Eso es buena idea y es un problema para todo el resto. Es un gran, gran problemilla. Mientras el agüita se va quitando el problema de encima detrás de su base, pues el castillo del gris amenaza a todo el mundo. El primero en ser atacado es Mr. Felipe. Debo confesarles que un castillo no tumba este puesto avanzado en muchísimo, pero muchísimo tiempo. Hice los cálculos y el castillo tiene que dispararle 6.100 veces al puesto avanzado para tumbarlo.
O sea que con un castillo no tumbas los puestos avanzados, ¿no? Fue algo de lo que me encargué porque le puse 15 de armadura antiproyectil, por lo que un castillo le quita 5 de vida de los 30.000 que tiene. Así que le tiene que meter 6.100 disparos al puesto avanzado. Por eso ustedes ven que el del señor Felipe, pues baja demasiado poco. Pero igual empieza como un cronómetro en contra del amigo gris. No tiene ni mergas. Vamos a ver qué pasa. El agüita está humeado. La agüita está fuerte, se garchó todo lo que le estaba montando el gris ahí. Vamos a ver al otro lado. Loco. El amigo Uriel Pacheco se está comiendo vivo al pobre Ismaelito, está muertísimo. Bueno, es otra manera de matar, ¿no? Es otra manera de matar. Ismael está completamente GG, se lo garchó el amarillo. El amigo Uriel Pacheco. Y el problema de Uriel es que tiene que pasar por encima del rojo. No, un elefante con balista, bueno. El naranja tiene ya la cuenta regresiva en su contra, ¿no? Básicamente es mejor ignorarlos. Vamos a ver si esta vez hacen algo. El amarillo quiere matar a Ismael. Está medio muerto el amigo Ismael que acababa de llegar a la edad de los castillos, pero murió de chimba y llegó a la edad de los castillos. El morado hará algo. Morirán los puestos avanzados. Ahora están agrediendo al morado. Ok, el tipo dice, bueno, el morado es el que está acá, vamos a matarlo de primeras. Castillo para el amigo Mr. Felipe. Castillo para el rojo. ¿Qué tienes que hacer para quitar al men que montó un castillo en el medio? Cinco arietes. Cinco arietes y lo tumbas. Cinco arietes y tumbas ese castillo. Te digo que tiempo hay. Mira los puntos de vida del amigo Mr. Felipe y los puntos de vida del morado. Hay tiempo para reaccionar. La naranja está metiendo un castillo, o más bien dos castillos. Pero repito, para poder hacer algo, creo toca unos 5 arietes. Para tumbarle para tumbar el castillo que alguien haya montado, 5 arietes por lo menos. El gris se enfoca en el naranja porque es el que. Perdón, en el morado porque le parece como que es el más agresivo. El azul, que es la hermana de Guido, pues está montando un castillito acá medio molesto. ¿Cómo se hace para jugar con los amigos? Mente miradores y los vacas, ¿verdad? Vamos a ver si alcanzan a matar acá. Subió castillo, va a subir segundo castillo. Imperial, esto me gusta. Imperial de decapitador. Esta vez la partida creo que va a estar un poquito más interesante. Creo que va a estar un poquitito más interesante. El decapitador está metiéndole un castillo en la cara. Supongo bien en lanzapiedras, sí señor. Esto se puso más interesante. El decapitador, es que yo en la partida anterior eran tan mancos que uno decía, ¿por qué nadie llega Imperial y defiende, no? Rojito, te paso directo, no te hago nada y le doy al gris, dice por acá. se vale pedir permiso para pasar, se vale para pedir permiso. Esto se está componiendo en el medio, ¿no? Esto se está componiendo, amigos. Se compone el asunto. El morado, el puesto avanzado quedó en 24.000, pero ya está en Imperial. Va por el castillo del gris y creo que al gris se lo van a agarrar. Esto se puso bueno. Esto se puso bueno. Me encantaría ver que el naranja llegue a Imperial. Me encantaría. El gris yo creo que ya F. Esto es la partida que yo me esperaba, ¿no? Como la partida anterior donde nadie hizo absolutamente nada para matar al pinche naranja. Así, o sea, a que alguien haga algo, que alguien reaccione, hay tiempo. Yo calculé todo perfecto para que hubiera tiempo de reacción, pero no. Hola, Viking Power, ¿cómo estamos? Ya llegué a tiempo para ver esto. Hola, John, ¿cómo estamos? Ojo que ahora este man le está atacando directo el centro urbano. Este es el gris, está atacando el naranja. A ver si le puede pasar derecho. Ojo que el puesto avanzado del naranja está ahí como tembleque, ojito. El amarillo llega a intentar defender un poco. Chao, castillo para el gris. El naranja tiene el puesto avanzado sobre los 19.000. El naranja tiene el puesto avanzado, pero el amarillo metió todo al medio y perdió absolutamente todo. Ahora, el problema es que ya está el morado con lanzapiedras acá, ¿no? El gris se lo garcharon. Pero está intentando matar al naranja. Esto me interesa. ¿Va a poder matar al naranja? ¿Qué va a hacer el naranja? Es que están castillos, es la cagada. El naranja está en la edad de los castillos. Black Draculini acaba de llegar a Imperial y esto se pone más bueno aún al medio. ¿Gris va a meter una torre? Uy, ¿será que mata al naranja? ¿Será que mata al naranja? 14.000 y bajando, 13.000 y bajando. Ahí. El naranja sacó catafractos. Vamos a ver si está a tiempo. Vamos a ver si el naranja. No, pero dale a los arietes, no mames, dale a los pinches arietes, amigo. No, la lanzapiedra le está dando de traicionero al morado. Le está dando con la lanzapiedra.
¡Qué hijo de la mala madre! Le está dando con la lanzapiedra al caído caerle. ¿Qué va a hacer ahora el naranja? ¿Le da para matar la lanzapiedra? No, el gris, ahora el que se lo va a garchar a todos, creo que va a ser el naranja. Mira los aldeanos, what the fuck. Bueno, viene el naranja reparando. Reparar es una buena idea. Reparar es una muy buena idea. Vamos a ver si el naranja alcanza a quedar con vida. Snipea la lanzapiedra, pero no le alcanza al naranja, que repara como puede. Esto era lo que quería ver. Esto era lo que quería ver. 8.700 puntos al medio. Y todavía intentando salvar su pellejo. Ahora viene el rojo. ¿Qué hará el rojo? ¿Al caído caerle? ¿Ustedes qué dicen? ¿Al caído caerle? Naranja está intentando reparar su puesto avanzado. Está en 9.000 de vida. ¿Qué iba a hacer el rojo que se metió al baile? Esto está bueno. Esto está bueno. El agüita quiere entrar al baile. A darle al morado. El morado no se lo va a poder garchar a todos. Aunque el agüita le entra con horrenda caballería al morado. Cuidado con el agua que se puede comer al morado. Que era el que amenazaba al medio. ¿A quién le está dando? ¡Ah, le está dando al verde! Claro, vio que el verde se lo está garchando y ahora está intentando matarle el puesto avanzado al verde. Dejó vivir al naranja. Esto está bueno, esto está bueno. Esto está bastante bueno. El morado está intentando matar a la agüita. Porque claro, la agüita se lo está garchando. Está intentando snipearle el puesto avanzado. El rojo llega, está lindo mierdero. Lindo mierdero, ¿qué pasa con el amarillo? El amarillo se mantiene al margen del mierdero, pero amigo, si no vienes a defender tu puesto avanzado, esto se pone candente. Este es el mejor mapa que he creado en la vida. Ahí podrán matarle el puesto avanzado a la agüita. A la agüita lo mata. El agüita está borrando al morado. La agüita no va a permitir que su puesto avanzado caiga. El del naranja está a punto de caer. El rojo le dio. La agüita tumba las lanzapiedras. Está bueno esto. Está bueno. Esto está bueno. Llegaron todos a Imperial ahora sí. El agua se comió enterito al decapitador. El gris ya desapareció. Oiga, ¿sí qué pasó con el gris? El gris está fuera de partida y el puesto avanzado del naranja. ¿Cuál puesto avanzado va a caer primero? Esto está bueno, esto está bueno. ¿Cuál puesto avanzado cae? Le están dando al del naranja y no ha llegado Imperial, si mal no estoy, y no puede reaccionar. ¿Pero el agua lo salva? El agua lo está salvando. Está intentando meter un mercado. ¿Qué está haciendo el decapitador? El decapitador ha quedado fuera. Los dos primeros que intentaron dominar el medio han quedado fuera. Míralo acá, calladito. Calladito, dándole al puesto avanzado de la agüita. El naranja vuelve a intentar reparar su puesto avanzado. Va en 4.000. El naranja no sé cómo está vivo el tipo, ¿no? No sé cómo mierda está vivo el tipo. El naranja, el rojo lo está matando ahora mismo. La doble lanzapiedra. Le quedan 2.400. Estamos cerca de la primera bomba nuclear. El amarillo está matando al pobre Ismael. Al amarillo le vale mierda al medio. Como nadie le ha tocado el puesto avanzado, está tranquilo el amarillo. Está tranquilito, está garchando hacia el amigo Ismael y también se puede garchar al rojo por la retaguardia. No, esto no va a durar mucho. Esto es mala idea, la verdad. Esto es mala idea. Un castillo ahí, de cierta manera, amenaza. Bueno, GG. Chao. Chao, naranja, que es el primero en caer. ¿Quién será el segundo? Lo veremos, lo veremos. Naranja se murió. Ya le cayó un bombazo nuclear. Le están dando ahora a la hermana de Guido, que es el color azul. Está acá cerca. No tiene mucho. No tiene mucho. Se ve fuerte agüita, ¿no? Se ve fuerte el bien agüita, pero su puesto avanzado está incendiado. Está por la mitad de vida el puesto avanzado de la agüita. Este man acá disimuladamente le está dando, ¿no? Disimuladamente le está dando ahí. Triple lanzapiedra del rojo. Y ahora va por el amigo gris que ya se murió. El gris ya se murió. Se retiró antes de que tumbaran su puesto avanzado. Así que el rojo no debería perder el tiempo. El morado tiene el puesto de vida a medio dar. ¿De quién va a ser la partida? ¿De quién va a ser esta partida? Rojo verde me da a mí la impresión, ¿no? Rojo verde me dio la impresión. El amigo David, esto está muy bueno. Esto está muy bueno. Yo el rojo mato al verde. ¿Por qué? O sea, a veces hay que tener un poquitín de sapiencia, ¿no? Al amarillo.
El amarillo está muy peligroso a la retaguardia del rojo. Ojo, que estoy descartando a Uriel Pacheco, pero está peligroso. El rojo le está dando al morado. El morado está muerto. ¿Para qué le carajo le das al morado? El azul viene con castillo, pero azul no parece poder hacer mucho. ¿Qué le das al morado? Dale a otro que valga la pena, rojo. Morado está fuera de partida. El morado tiene esto. Que claro que uno no sabe. El rojo como ve el mapa. El rojo ve el mapa así. Ve castillo del morado. Por eso está como azarado intentando matar al moradito. El azul viene con castillo. ¿Qué hará el amarillo cuando empiecen a agredirle su centro urbano? El agua juega tranquilo. El agüita está jugando tranquilo. La mitad de vida tiene su puesto avanzado. Se concentra completamente en matar al morado. 5.000 puntos de vida. El morado no tiene nada que hacer. Vale madre, sí. Vale madre, diría el señor Azteguita. El agua marina está muerto. Quedan 3, ¿no? Sorry, rojo, le dice. Bueno, sorry, rojo, es que también te pueden ir bajando el centro urbano, el puesto avanzado. El rojo debería matar este centro urbano. El rojo debería o estar matando agua o estar matando al amarillo. Mata al morado primero. Bueno, bomba nuclear, al morado no le quedaba mucho. Chao, papá. Adiós, adiós, moradito de juego. Ismael pone carita triste. El morado, el rojo tiene huevo, o sea, mira los que está atacando. El rojo tiene un huevazo que si pierde va a perder por huevón. Va a perder por no sé. Merece morir. Está atacando el agua marina y al gris, amigo, no. Y al azul, o sea, dale al verde o al amarillo. Me da ansiedad ver que el rojo no hace nada, porque se lo van a, o sea, tiene el amarillo atrás que se le está agarrachando y no le da. Mira el puesto avanzado del amarillo, amigo. No, alguien que me diga por qué. ¿Por qué? Son cosas que no me dejan dormir. Hay cosas que no me dejan dormir. Por favor, arranquen la siguiente partida. Arranquen la siguiente partida, por favor, arranquen. Arranquen, por favor, la siguiente partida. Ahora se viene el agua y se lo garcha por no matarlo. Pudo haberlo matado al agua, te juro que lo pudo haber matado. Si le hubiera dado la gana, lo pudo haber matado, pero no. Y ahora el agüita, pero igual no se ve que el agüita venga con mucho. ¿Qué pasa, amigo agüita? Ha humeado 2 horas el agüita y no se ve muy fuerte. El rojo sigue dominando el medio, pero no mata a los que tienen que matar. Al fin se dio cuenta. No, pero ya. Cuando ya lo mataron, le empieza a dar el amarillo, ¿no? Cuando ya se garcharon al rojito, pues le empieza a dar al amarillo. No creo que lo mate. Tuvo todo el tiempo del mundo para matarlo. Tuvo todo el tiempo del mundo para matarlo y ahora el amarillo se lo folla. Para que aprenda a respetar. Para que aprenda a respetar. Llega el amarillo por la retaguardia. Falta uno. ¿Cuál es el siguiente? Ok, vamos a ver quién falta. Vamos a ver quién falta. ¿Quién falta en la lista? ¿Quién está por ahí listo para jugar? El amigo Ferdinand puede jugar. Ferdinand puede jugar. Puede jugar Santiago. 301. Aldeano Manco puede jugar. Chevy puede jugar. Bueno, vamos a ver qué pasó. Vamos a ver qué pasó. Llega el amarillo, mataron al rojo por weón. El rojo la pudo ganar. El rojo sí que la pudo ganar. Ahora está la guerra entre el verde y el amarillo. Intentaba subir castillo, agüita ahí, que tiene paladines. Ojo que es justo lo que tiene que hacer. El rojo merece morirse. Esta partida estuvo buena, me gustó bastante. Esta partida sí estuvo buena. El rojo pudo matar a cualquiera, pero mató a nadie, no hizo nada. Y ahora el agüita se viene con toda, tiene paladines, parece que va a ser agua el que va a terminar dominando el medio. Ok, viene agüita con mucho ariete. ¿Para qué metes un castillo? O sea, ¿para qué mete un castillo, amigo?
Intenta cerrarse con aldeanos. Bueno, al menos evita que los paladines le maten, pero ese castillo no tiene ningún sentido. Creo que el agua va a llegar muy fuerte. Con ese montón de arietes, creo que va a ser el agüita el que se los va a garchar a todos. Así que por favor, arranquen la siguiente partida. Arranquen la siguiente partida. Arranquen la siguiente partida. El amarillo no va a poder ganar. Pudieron, al agua lo pudieron haber matado hace mucho, sobre todo el rojo. Lo pudo matar, pero no le dio la gana de matarlo. Ahora el rojo está muerto y fuera de competencia. Y la partida se define entre el amarillo y el verde. Agua astutamente le da al amarillo, o sea. Al amarillo es aquel que darle. El agüita se va a agarrar al amarillo. No creo que lo evite. O bueno, vamos a ver, porque está enviando bastante army, entre ellas a los barroteros. Se va complicando el puesto avanzado del amarillo. 13.300 de vida. Buena combinación de army la que trae el agüita. Creo que no hay nadie que lo pueda frenar. O sea, mata al amarillo y gana la partida. Mata al amarillo y gana la partida. El rojo lo pudo matar. Pero le dieron todo el tiempo del mundo, ¿no? Chao amarillo. Le va a caer el bombazo nuclear a la nuca. Y bueno, desde las nubes vamos a ver el bombazo. El amarillo es grande porque el tipo tiene horrenda ciudad. Hola, a ver. El bombazo nuclear del amarillo era tremendo. El tipo tenía casi todo el mapa a su control. Y bueno, ya el agua va a ganar. El agua va a ganar la partida sin remedio. No, Ismael. Nadie lo pudo frenar. Nadie pudo frenar a la agüita. El rojo la tuvo. El rojo pudo ganar. Ahora ya el agua domina completamente el medio y va a ganar sin problemas. El rojo hace el último intento baldío. Cayó el agua marina, pero no tiene ni la culpa. No sé ni qué hace jugando Ismaelito. Adiós. Adiós Ismaelito. Y el agüita se los va a agarchar a todos. A ver quién cae ahora. Color azul va a morir en breves. Bueno, ni tan breves, todavía le falta un poquitito. Le falta un poquitín. Ah, ya cayó, ¿no? Bombazo nuclear. Sí, no me di cuenta si murió. GG well play. Bombazo nuclear sobre el amigo de color azul. ¡Show! ¿Cómo dejaron que esto pasara, no? Bueno, bien, bien, bien jugada. Estuvo buena la partida. Estuvo bastante buena la partida. El último que queda es el rojo, que merece morir. El rojillo que merece morir. Y bueno, ya todo el mundo le tira el GG a la agüita, que ya nadie lo puede frenar. Cae el del rojo, que de por sí merece morir. Chao. Se acaba la partida y el ganador es el agüita. Estuvo buenarda la partida, estuvo buena. Me gustó porque estuvo el gris, después el morado, después el rojo, después el amarillo y de última el verde, y fue el que ganó. Me gustó. Me ha gustado mi creación. Vamos a ver si arrancaron ya la siguiente partida. Que si no nos explica cómo es tan peti. El mapa, la verdad, estuvo bueno. La verdad, estuvo bastante bueno. Ya arrancó Mario. Ok, vamos a buscar el ID. A ver qué pasa en la tercera partida. Aunque voy a aprovechar de una vez para enviarles o para enviar el siguiente listado.
Pero de Pipe ya jugó, ¿verdad? Me pareció. Me pareció que el Pipe ya jugó. ¿Alguien me pasa el ID de la sala, por favor, para ir entrando a la partida? Ya la encontré. ¿Jugará sábado de 4? Sí. ¿Los francos son mejores que los aztecas? Depende del mapa, pero diría que no en Age of Empires 2. Está bueno este mapa. Bueno, separar los puestos avanzada en todo el mapa en vez de tener a todo junto. No, no, sería más feo. Lo mejor es tenerlo ahí, todo junto. Bueno, ya arrancó la siguiente partida. ¿De Pipe ya jugó? ¿Alguien se acuerda? De Pipe. Va el poderoso Anima Mundi, gente. ¿Se cayó la partida o qué? El mapa se llama Hiroshima. El mapa se llama Hiroshimation. A ver, ¿quién este va a jugar el poderosísimo Anima Mundis? Voy a dejarlo ahí mientras voy enviando la lista de los siguientes que van a jugar. Se ha notado un montón. Están los 8 que van a jugar a continuación. Strippers, ayúdame a crear, por favor. Stripper, que me ayude a crear. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Quiénes juegan en esta? A ver, el poderoso Anima Mundis de color azul. ¿Qué irá a pasar en esta partida? El amigo Dialgot. Nexa. Uy, este ya hemos visto. Este ya ha ganado Chud Sponsor, ¿no? Nexal Walcoyolt. Growlithe, no sé qué, SLK Fisco, Winchester 3793. Curioso nombre ese. ¿Cómo van adaptando las estrategias, ¿no? Como que ya no quieren ir al medio, sino que más bien se van a las laterales. En la partida anterior todo el mundo se fue al medio. Después vieron que a los del medio les fue bastante mal. Ojo que el amarillo le monta centro urbano en la cara al verde y creo que ni cuentas están dando. Ah, no. No se dan cuenta. No se dan cuentiña para nada. La próxima es la última, Mario. No, creo que alcanzamos a jugar todos. Creo que alcanzamos a jugar todos. Vamos a buen ritmo. Así que alcanzamos a jugar todo. Cree la partida Strippers, por favor, Strippers, llamen a Strippers. Ese man nunca aparece cuando le toca jugar. Strippers, por favor, aparece, amigo. Strippers nunca aparece, ¿no? Siempre que le toca jugar el tipo no está, después llega llorando que le toca, que no sé qué. Nuestro dios Anima Mundis. Una ubicación de Anima, qué genio. Se fue a la esquina, ¿no? Anima Mundis. Se fue al rincón del mapa. El señor Anima Mundis. Uy, estos dos. Estos dos se montaron centro urbano in the face. Las ubicaciones quedaron súper curiosas. Ya están todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Quién falta? El rojo. Bueno, el rojo es DDC, se va al fin del mundo. Estos dos se montaron. Se montaron el centro urbano más cerca que incluso estos dos. Anima Mundis puede humear tranquilo, tiene buena ubicación, la verdad que tiene buena ubicación, puede humear tranquilo. La partida dura menos de 1 hora de Anima Mundis. Saludos, Mario, desde Guadalajara, Jalisco, desde la secundaria jugué a OE hace 20 años. Uy. Siempre tiene una vida muy difícil, se caga en todo el mundo. ¿Dónde está el huevón de strippers? Alguien taguea a strippers, vayan y díganle que le toca jugar, que me ayude a crear. El tipo nunca aparece, nunca está. La bestia Winchester. De acá no conozco a varios, no hay mucha gente nueva. SLK, Fisco, Winchester. Un montón de people ahora mismo. El tema es que después del boom, que haga un buen ejército. Es verdad, Animamundis, el bot de Animamundis funciona bien hasta la hora de partida.
De ahí para allá, el bot no tiene instrucciones programadas para jugar. ¿Y pasa si alguien convierte el puesto avanzado? Un puesto avanzado no se puede convertir. Cuando el mundo más lo necesita, apareció el único, tu amigo, mi amigo, Anima Mundis. ¿Qué iba a pasar acá? No sé. Creo que el Pisco ha decidido irse. Mal inicio para el amigo Pisco. Bueno, llevo 2 años viendo tus videos y es la primera vez que miro uno en vivo. Mándame un saludo, dice el amigo Sex Fábricas. Uf, es un antiguo muy buen jugador. Strippers está en la paja eterna. Nunca está, el cabrón nunca está. Se anota y nunca está. ¿Quién más está en esa isla que me pueda ayudar? Jiménez, creo que Jiménez es confiable. Jiménez está. Jiménez está porque Strippers nunca está. Mario, ¿no resientes el cambio de calidad gráfica? No, no, no. Este Edge no se ve muy feo, así que no. Bueno, no le queda más. No le queda más a nuestro pobre amigo SLK que salir corriendo. Mal inicio de partida por el compañerito. Estos manes, ¿qué carajo están haciendo? Cada uno intentándose walear. Buenas ubicaciones quedan el rojo y el poderoso Animamundis, por supuesto. Y quedan bastante retirados del medio y van a poder jugar, ¿no? Puesto avanzado si se puede convertir, solo que la Civi que me tocó no tenía redención y había preparado esa apertura con monjes, dice Filipiño. Yo espero mi turno. Yo parece, pero no tengo el mapa, dice Felipe Palma. Pues el mapa no lo necesito, igual no veo que seas sponsor. ¿Alguien tiene el bot que utiliza Animamundi? El que tiene una hora de. El que tiene una hora de partida. José Jiménez, ayúdame a crear. El gris acaba de tirar sus aldeanos donde está Animamundis. Uy, es verdad. El gris se vino para la esquina donde está el poderoso Animamundis. Pero es que el gris va a quedar muy atrás, ¿no? El gris va a quedar demasiado atrás. Estos dos se van a dar chumbimba. El rojo cuenta con fortuna. El morado creo que queda bien ubicado porque como que no va a tener molestias si está cerca del mapa. Esta vez nadie se vino para el medio, ¿no? Y ahora le tienen miedo. Hola Mario, ¿cómo va? Creo que Animamundis tiene vecinos. Sí, le acaban de montar un vecinito. Le acaba de llegar un vecinito a Animamundis, pero no creo que sea problema para Animamundis porque llega con 4 aldeanos, el gris perdió el centro urbano, está el hornillo el amigo. Así que creo que no vamos a tener ningún problema con el buen Animamundis. Hola Mario, ¿cómo va? Creo que Animamundis ya, bueno, lo veía, ¿no? Mario, tú eres súper colombiano. La bandeja paisa es lo mejor que. ¿Es lo mismo que la cazuela? No. ¿Qué hace el gris? Nada, está bastante jodido el amigo grisecito. Recién subiendo al centro urbano. ¿Qué rates son en esta camada? Uff, ya me olvidé. 1100 también, más o menos. 1100. Después de esta vienen los pro. Vamos a ver cómo juegan los pro en este mapa. Va a ser curioso. Es que el mapa tiene su aleatoriedad, obviamente, la ubicación. Por ejemplo, el verde dijo, no, me voy lejos, aquí nadie me jode la vida, pero resulta que esta vez nadie quiso venir al medio. Se dieron cuenta que en la partida, muy curioso porque en la primera partida el que fue al medio le fue muy bien. En la segunda partida el que fue al medio le fue como un culito. Así que en esta todo el mundo se alejó. Todo el mundo prefirió irse lejos. Para no tener problemas con nadie. Pero ¿alguna vez pensaste irte a Twitch? No. Me convertí en pala sin darme cuenta, dice el amigo Patricio. Muchas gracias, Patricio. Y a toda la gente que se hace sponsor de este lindísimo canal, recuerden que solamente es cliqueando el botón azulito que dice unirte y así te puedes hacer sponsor de este canal. Me apoyas un montón y puedes disfrutar de estas lindas partiditas de sponsor. Mario Pisco se pronuncia Psycho. No me va a sentir el compito. Bueno, si no dices que eres colombiano, fácilmente te confundiría con un mexicano de la zona norte. Hablas un español muy neutro. Es el amigo Pancho. I don't know.
Bueno, van llegando a Feudal, van llegando a Feudal. Estos señores ya se van metiendo en Feudalcito. Ya hay varios de ellos. Me gusta la ubicación de Gabrielito. El morado está cerca y está solo, así que está bien ubicadito. Abriendo con pesca, como tiene que ser, ¿no? ¿Qué tal el fin de semana? El Pocos todavía viene. ¿Qué es el Pocos? Por más que ponga hola, no me deja, dice el amigo Charlie. ¿En dónde? ¿Qué hora es en Colombia? En Colombia son las 9:30 de la noche. 9:30 p.m. Estos dos se fueron hasta Feudal. Este man parece querer ir a FC. What the fuck, sería muy raro, pero... Establo Mercado tiene enfrente al otro weón. Buena torre de bloqueo de oro. El amarillo creo que tampoco tiene oro, pero astutamente bien. El amarillo juega bien, ¿eh? Es que es Netzahualcoyotl. El amarillo juega bien y salió de ahí. Fue a tomar otro oro y no le dejó tomar oro al verde, así que está ok. El Mocos todavía viene de vez en cuando, pero no juega los Chovy, ¿verdad? ¿Quién sabe por qué no habrá jugado los Chovy el Mocos si es sponsor? Soy tu fan, saludos. Hola, Ramsey, ¿cómo estás? Yo les tengo al Fey al Gris, los últimos seremos los primeros. Si Mario ya tiene español neutro, los españoles, ¿qué español tenemos? Pues español España. El señor Animamundis... Por ahora no pica hacia la edad de los castillos, metiendo mercadito ahí al frente, todo tranqui. Gabrielito haciendo cambios en el mercado, pareciera... Ah, no. Metió la carretilla, creí que se iba a ir para castillos derechito. ¿Por qué todos los colombianos te tratan de usted, 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 si no es como que te tratan muy formal? Bueno, eso pasa en el pensamiento mexicano. Para los mexicanos, usted es algo muy formal. Para el colombiano, usted es algo normal, como que no te conozco, no tengo confianza contigo. Es muy normal. En México me pasa mucho eso. Todos los mexicanos con los que me conozco, pues son personas jóvenes. Y como les hablo de usted, se extrañan mucho. Para mí es normal y para ellos es como que les estoy hablando muy señor, muy respetuoso o qué sé yo. Y se extrañan bastante cuando hablo con un mexicano. Pero creo que eso es un tema exclusivamente mexicano. ¡Saludos desde Argentina! ¡Salud, Mario Bros! ¿Se le extraña al Mocos? Sí, puede ser. En América se habla castellano, no español. Es que el castellano es mucho, muy diferente. Mete contra torre el amigo Benufar. De color verde. Dialgot, Winchester. Estos dos últimos que están son nuevos. Winchester 3793 y SLK Pisco. Que según la gente de élite se pronuncia Psycho. Por acá solo los mayores se les trata de usted. Ajá. Por eso a los mexicanos les causa... Se sienten raros cuando yo les hablo de ustedes, México. Por eso yo me refiero a todos como perrito. Hola, mi perrito, ¿cómo vas? Eso es un ñero colombiano. Pinche Scout tan feo, ¿no? Oh, gozo ese pinche Scout. En Argentina pasa igual. Somos informales. De hecho, se dicen groserías en el trabajo sin importar el rango. Pues bueno, acá en Colombia tampoco. En Colombia en trabajo somos muy formales. No tuteamos tampoco. Ni siquiera en el trabajo tuteamos porque... El tuteo es algo de mucha confianza y se suele usar casi exclusivamente entre muy gomelos de alta sociedad o hombres con mujeres y mujeres jóvenes bonitas. No, no más. No mucho más. Entre hombres casi nunca nos tuteamos. Bueno, este man hace caso. El amigo Dialgot va a ganar unos minutos. Esto a futuro le puede venir bien. Vamos a ver. El amigo Dialgot es el primero que se atreve a enmurallar su puesto avanzado. Esto gana minutos, ¿no? En la Argentina por poco se le dice boludo a todos. En España se trata de usted a los viejos, al médico y al juez. Sí, aquí en Andalucía se dice usted, ustedes. Usted en México es cuando no se tiene confianza o mucho respeto y el mexicano suele ser muy confianzudo. Ok. En México te huellean, pero mira que en la última vez que fui a México me encontré con puro mexicano de alta sociedad y los tipos no decían güey. La tipa Dianita y el tipo Joxan, que eran de alta sociedad, no decían güey. Eran muy finos para decir güey. Son todos unos boludos y les falta copas. Che, boludo. Este man... What the fuck. Che, boludo, si no es argentino. Acá en Chile todos les dicen, weón. Pero después voy a Chile y me encuentro que la alta sociedad no dice, weón. Chile no, weón, ya vamos todo el día.
Si yo le digo usted a mi novia, se enoja conmigo. En Colombia pasa igual, o sea, si ya es con tu novia o a una niña que le estás cayendo o quieres que sea tu novia, pues la tuteas como para que suene bonito, qué sé yo, son culturas raras. Pero sí, a tu novia también la tuteas. O si no se enoja, eso también pasa en Colombia. Porque cuando las pibas le dicen señora, se ofenden, y en cambio cuando los pibes dicen señor, nos sentimos reyes. Y no lo sé, las mujeres no les gusta sentirse mayores y a los hombres sí les gusta sentirse empoderados. Un hombre entre mayores más orgulloso se siente. O al menos eso creo. Yo me dijeron, le dijo, güey. El scout neandertal, sí, un scout después de las drogas. Esos son scouts después de las drogas, amigos. Bueno, esto va a ser como una guerra. Esta gente se está. ¿Dónde hay espadazos? Ah, ok, what the fuck. Son milicias. ¿Estos son milicias dándole al amigo Benfur? ¡Ué, mi preciado! Benfur que va abriendo doble arquería. Benfur tiene triple problema. Tiene al naranja jodiéndole la vida arriba y tiene a este men jodiéndole la vida por la parte de abajo, así que tiene serios problemas. ¿Qué tan colombiana es Shakira? Yo creo que en estos días cero colombiana, ¿no? La tipa hace muchos años se fue de Colombia, así que por estos tiempos cero colombiano. Mi novia se enoja si le digo, güey. Sí, no, obviamente. A las novias se les trata como lo más élite del mundo, ¿no? A una novia no se le puede decir parcera. A las novias se le tiene que tutear. Bueno, en fin. Uy, estuvo como de moda por un tiempo, pero en realidad no todos hablan así. Son los requisitos mínimos para Stage Steam, Scope después de las drogas y. ¿Cómo se llama el mapa? El mapa se llama. ¿Cómo le puse? Ya se me olvidó. Puestos avanzados nómadas se llama este lindo mapa. Autor Mario Ovalle. Estos manes se van a matar. Esta vez va a ser una partida como distinta. Estos manes se van a. Se están dando chumima entre ellos. Por ahora nadie viene al medio. Nadie se está atreviendo a agredir en los centros urbanos. El agua marina vino acá, está en Castillos. El agua marina es como el que quiere, que es Dial God. Vamos a ver en qué momento se compone el medio del mapa. ¿Qué pasa si le dices parcera a la novia en Colombia? No, se ofende. A menos de que sea de muy baja sociedad. Del 1 al 10, ¿qué tan peligroso es Colombia? Del 1 al 10, siendo 10 muy peligroso, ponle un 6. 6. Es que depende, depende. Depende de dónde vayas. Colombia en general, un 5 o 6 le pondría. No, no, no lo sé, la verdad. El su merced es formal, incluyendo y cálido. Sí, pero poca gente lo usa. Eso es la gente antigua de la ciudad de Bogotá, los que usan el su merced. El rojito se está agachando al amarillo. El rojo tiene muy buena posición. Me gusta la posición de DS. Me gusta la posición de DS. Tiene 800 arqueros, tiene buena economía. La población de aldeanos 60-58. Ojito con el poderoso Animamundis, que lo hemos olvidado. Y el tipo está humeando a sus anchas. Está la retaguardia del agua marina. Dialgot tiene problemas. Yo de Dialgot le agredo el puesto avanzado al morado. Porque el morado lo está metiendo en líos, pero bueno. Toma tu arietazo para que aprenda a respetar. Sí, bien ahí. Bien jugadito por Dialgot. ¿Cuáles son los requisitos mínimos de PC para jugar el Leche en Steam? En Steam dice: su merced me suena a Chica de Silva. ¿Hablan de algún tipo de idioma aborigen por ahí? ¿O sus ancestros en Colombia? No mucho. Su merced es de Boyacá. Se usa más en Boyacá, sí, se usa más en Boyacá también. What the hell? Animamundis. El señor Animamundis ya vino a proteger su centro urbano. Bueno, su puesto avanzado. El morado no es que tenga mucho, la verdad. El morado no sé qué tan peligroso es. El amigo Gabriel. El gris, no, el gris, no. El gris va a ser el patico de la partida. No sé ustedes cómo le dicen a esa persona que ustedes dejaban jugar de niño, pero que sabían que no iba a hacer nada en la partida. Ese es el gris, que es el amigo. Es el acá Psycho. En Colombia le decimos el patico. Ustedes me habían dicho cada una de sus regiones cómo se les dice. El amarillo está muerto y no muerto porque el tipo ya hizo éxodo, pero también tiene el rojo encima. F por el amarillo, que. Uy, esta vez no vas a poder ganar, amigo. Next out, walk out. Castillo en la cara con tres aldeanos. Y el amarillo lo ve, pero no puede hacer absolutamente nada. Amarillo. No, pobre amarillo. El amarillo somos todos en la vida y en el amor. Castillo adelante, castillo atrás. Oh yeah, Rey Chomito. Sa, saludos. Saludos, amigo Chemo. Gracias por mover esa barrita, mi querido amigo Chemito. Uy, no, por el amarillo está muerto. Al amarillo le están dando como a rata. Además, yo creo que ni cuenta se dio porque se lo están garchando arriba, abajo. Al lado, por el otro.
Pobre amarillito, mirá, el problema es que no, le va a tomar años. Le va a tomar años a punta de jinetes, pero al menos le acelera el corazón al gris, veremos. El gris no, al agua marina. El poderoso Animamundis se acerca peligrosamente a la mitad del mapa. Cuidado con el poderoso Animamundis que se va acercando peligrosamente a la mitad del mapa. Buenas noches, saludos desde Machu Picchu, linda ciudad. Vamos a ver, esto se va a tardar mucho. Con caballería se demora siglos. Pero le acelera el cuerpo. Uy, no, Animamundis. Ya ha llegado el poderoso Animamundis metiendo castillos de frente. Estamos en el minuto 33, así que el bot de Animamundis es élite. Mario, ¿tienes criptomonedas? Sí, tengo algunas criptomonedas. Abajo incluso hay una referencia de Binance. Si ustedes quieren arrancar en Binance, pues hacen trading, me pueden poner como referido y me ayudan un montón. Y esto se puso interesante. No, pero el castillo de Animamundi sube. El castillo del poderoso Animamundi sube, señores. Nada que hacer. Ese va a terminar subiendo como sea. Pero también sube el castillo del morado. Y sacó primer ariete. ¿Por qué le das al gris? Eso es lo que me emberraca. Animamundi gana tiempo. La verdad que los muros de piedra son una excelente idea porque te suman minutos de vida, ¿no? Moradito ya empieza a ver un poco complicado el asunto. Llega el segundo ariete. Marito, soy colombiano en Argentina y da nostalgia escuchar nuestra cultura en su voz y risas. Y que no somos guaches, dice por aquí el amigo Daniel. Colombiano en Argentina, boludos, saludos. Bueno, pues es que este Animamundis juega mucho, parce. Este Animamundis ya es de la élite del Age of Empires. Lanzapiedras va sacando para bajar el castillo del pobre Gabriel. Le están dando al pobre Gabriel, se le están garchando por todas partes. Al amarillo se lo garcharon por todas partes. Ya el pobre hombre no sabe ni para dónde correr. El gris que está al fondo del mapa. Al pobre gris ahí. El verde está fuerte, que es el amigo Benufar. Es que Animamundis está en otra categoría. Ya va arrasando con todo el mundo. Va llegando a la mitad del mapa. Al agua marina le falta más poder para tumbar los centros, los puestos avanzados. Saludos de Argentina, capo. Saludos a toda la gente que nos está viendo ahora mismo. Recuerda suscribirte. ¿Y qué pasa con ese pulgar arriba? Lleguemos a los 1000, amigos. Lleguemos hasta los primeros 1000 pulgarcitos arriba, que tenemos 734 y podemos llegar con tranquilidad. La mitad de las personas no ha dejado su lindo pulgar arriba. Te cuesta prácticamente nada mover tu mousito y dejar un lindo pulgar arriba. Hola, Mari, gente. Buenas noches. Hola. Me da gusto ver que Animamundi se ha mejorado mucho. Animamundi es 3K por ahí. Animamundi ya es una máquina de Age of Empires. Mirá que ya tiene jodido al pobre Gabriel. No, Gabriel está al horno por todas partes. Justo le están dando chumbimba a su puesto avanzado. Ya va por la mitad de vida. No parece haber reacción. El amarillo está al horno, diría Capollito. El rojo y el verde van a ser un problema. Creo que el naranja se lo van a agarchar acá, sí. Al pobre Winchester. Winchester lo van a matar. El amarillo intentando volver a la partida. Pero yo sí like y ni me lees porque soy pobre de Argentina, dice Ismael. Excelente el mapa, Mario. Hola, amigo legal. Soy Manco Mario. ¿Cómo le doy a like? Bueno, pulgarcito arriba, la manito arriba que está por ahí. Yo dejé mi like. ¿A poco se habla de la economía del rojo? A ver. 77 aldeanos. El rojo está fuerte y se va a encontrar con el verde que apenas tiene 50. Y el otro que está fuerte es Animamundis, que llegó muy rápido a la edad imperial y ahora va con un ejército bastante poderoso. El bot de Animamundis es especialista en los primeros minutos de juego. Ojo con DDC que acaba de llegar a Imperial y está cerca a la mitad del mapa. Se va a empezar a calentar la partida sobre el minuto 40. Ojito. El puesto avanzado del morado está pronto a caer. El azul y el rojo se están dando en el agua, a ver. No, no, no veo guerra en el agua. Veo mucha pesca del azul y mucha pesca del gris. Si no hay más agresiones. ¡Qué miércoles! Ah, claro. Los mamelucos se comen viva la caballería. Dialgot está muerto. Dialgot está muerto. Vamos a ver si alcanza a matar al morado. No creo, la verdad. No creo que alcance a matar al morado. Y el poderoso Animamundi se está llegando al medio, señores. El poderoso Animamundi llega al medio del mapa. Dialgot está muerto. ¿Quién diría que Animamundis pasara de ser un manquete de los que los jabalíes lo mataban un chorro de aldeano?
Es verdad, Animamundi se ha mejorado mucho en los últimos tiempos, ¿no? Ha mejorado muchísimo el poderoso Animamundi. Le saca 1000 puntos al que le sigue. Va a meter Castillo ahí al medio. Es que no, este man no tiene nada que hacer. Creo que no tiene ni herrería. ¿Por qué mueren tan rápido? Claro, es que él rápidamente le destruye todo. Buena unidad para... Justo le vino bien el mameluco para matar todo. Versus uno de nuevo, dice Murray. El amigo de Algot, pues lo mata el poderoso Animamundis. Los manes están muy lejos. Creo que la guerra dura va a estar entre el rojo, que es de DC, y el poderoso Animamundis, que ya está en el medio. Yo estaba en 3 versus 1. Dice, sí, el pobre amarillo. Ah, el pobre amarillo le dieron hasta por las orejas. Va a haber torneo de sponsor en el final de año. Este año yo creo que quizá no, creo que el tiempo no da. Le sobra 20 minutos antes que caliente, dicen por acá. El amigo Akenatos, saludos Mario, muchas gracias Akenatos por tu apoyo. No sé por qué me metieron en este si soy 900. Bueno, el morado va a ser el primero en morir. El moradito va a ser el primero en morir. Pues eso, ha decidido el dios Animamundis, que ya monta un castillo muy peligroso acá. Dios Animamundis ha decidido que el primero de morir es el moradito. Te manda un par de... ¿Qué hiciste ahí? Sacrificio inca para los dioses. El primero de morir es este señor. Muchas gracias al amigo Daniel Vivanco por su apoyo en el superchat. Recuerden que para apoyar en el superchat es el simbolito de pesos al final del chat. La gente que le nace a apoyar el trabajo, y si se está divirtiendo, el rojo va a ser el problema para Animamundis. En esta ocasión no hubieron demasiados al medio. Animamundis se los garchó a todos. El rojo va a tener el problema del verde. El verde está matando a Winchester. El morado está a punto de caer. La cosa es que Animamundis está usando las lanzapiedras para darle a quién. Qué astuto Animamundis. Qué astuto que es Animamundis, con la lanzapiedra le está dando al rojo. Es un genio. Es un genio Animamundis. Le está dando al puesto avanzado del rojo, que es el único. Si Animamundis tumba el puesto avanzado, ya fue. Ya fue. Vamos a ver que esta guerra está interesante entre el rojo y el azul. Animamundis es muy, muy astuto y ya le está dando al puesto del rojo. Ya le están dando al puestito del rojo, cuidado con esto. El castillo de Animamundis cerca de caer. El puesto del rojo ya tiene 22.000 de vida. Claro que si tumba el castillo puede venir a matar a los mamelucos. Por el superchat de 100 pesos argentinos. Mil gracias a Kenatos. Muchas gracias, amigo Akenatos. Animamundis está, tiene que venir, tiene que avanzar el rojo. El supuesto avanzado ya está en candela. Si Animamundis mata al rojo, gana. Automáticamente gana Animamundis. Vamos a ver si lo logra. Tiene que deshacerse de esas lanzapiedras. ¿Tiene con qué el rojo realmente? Están dando chumimba también al gris, por si las moscas. El rojo tiene con qué frenar a Animamundis. Pero el puesto avanzado del rojo se está incendiando. Vamos a ver qué pasa. El problema es que Animamundis hasta acá le funciona al bot. Hasta aquí le funciona el bot a Animamundis. Muchas gracias al amigo Seba Moronga por su apoyo. Gracias, crack. Hasta aquí le funciona el bot a Animamundis y esto se pone interesante. ¿Cuántos puntos de vida tiene? 12.000. Ojo que Animamundis va a concentrar inteligentemente todas las lanzapiedras al puesto avanzado. Esto se pone bueno. El rojo tiene ahí 10.000 de vida. Animamundis se snipea. ¿Lo mata o no lo mata? Tiene 5 lanzapiedras. El rojo intentando quitarse eso de encima. Apretando nalga el rojo porque está a punto de perder el puesto avanzado. Lo repara. 8.000. 8.000 de vida. Pero las lanzapiedras van cayendo. Pero está metiendo debajo del rango del centro urbano. No, rojo no. ¡Rojo! ¡Se mete debajo del centro urbano! ¡Si pierde los arqueros va a perder la partida! ¡Rojo, no! ¡Rojo, qué mierda haces! Si el rojo pierde los arqueros, 6.000 puntos de vida. Si Animamundis lo mata, gana. Si Animamundis le mata el puesto avanzado, el rojo va a ganar. ¡No, rojo! ¡Mata las pinches lanzapiedras, amigo! ¡Te van a matar! ¡Rojo! ¡No! ¿Qué haces, rojo? Esta es una manera de perder. Las lanzapiedras, úsalas para matar las lanzapiedras de él. Primero vive, no le vas a matar el de él primero. El rojo es una wea.
El rojo es tremendo. Gracias, Eva Moraga, por el superchat de 1000 pesos chilenos. Vas a morir, hermanos del poderoso Animamundis. Saludos, Eva, muchas gracias. Saludos a toda la gente que nos ve en el sur de Chile. ¿Qué estás haciendo? Usa las lanzapiedras para matarlas de él. O sea, el rojo tiene un huevo, parce. El rojo tiene un huevo. Va a ganar Animamundis. No puedo creer. No lo puedo creer. El IQ del rojo es de menos 100. Menos 100 el IQ de DS. 1300 y a punto de morir. Mata las pinches lanzapiedras. 1200, 700. Se descachó. 900, 1000, 600. No, rojo, mereces morir, amigo. No te lo puedo creer. No te lo puedo creer. ¿Qué hizo el rojo? ¿Cómo te matan así? No. ¿Cómo te matan así? ¿Cómo carajos te matan así? No lo puedo creer. ¿Cómo te va a matar así? Media partida de Animamundis. Creo que solo el verde lo puede evitar. E inteligentemente Animamundis le empieza a dar, ¿no? ¿Qué hiciste, DDC? ¿Qué carajos hiciste? ¿Cómo carajos pierde así? No lo puedo creer. No puedo creer que haya perdido de esa manera el rojo. ¿Cómo carajos? O sea, tuvo todo para matar a Animamundis. Es muy gracioso. Como no se les ocurre nada. Yo no sé qué podía pasar por la cabeza de DDC. Yo creo que su cerebro entró en shock ahí. No supo cómo matar las dos lanzapiedras. No sé qué hizo. No sé qué carajos hizo DDC, la verdad. Vamos a ver, porque el verde es el siguiente en la fila. Y no parece tener nada. No tiene nada. No tiene nada. Esto va a ser de Animamundis. Al rojo se le bugueó la cabeza. Esto va a ser de Animamundis. Por favor, arranquen la siguiente partida. Creo que ya nadie le puede hacer frente al poderoso Animamundis. Creo que nadie le puede hacer frente a Animamundis. Arranquen, por favor. Arranquen, por favor, la siguiente partida. El rojo la pechó, pero de una manera, amigos. La pechada del rojo fue demasiado cósmica. Va a morir el amigo Benufar, no tiene nada para frenar a Animamundis. Creo que no hay rival. El gris algo tiene, pero si no mal estoy, está en castillos. Bueno, recordemos que el gris arrancó la partida horriblemente mal. ¿Está en imperial o está en castillo? Benefuria apenas está llegando. Supuesta avanzada ya está muerto, ¿no? El amarillo. Aquí lo tenemos jugando un ratito a los Sims, pero no tiene ninguna oportunidad contra Animamundis. Y este ejército creo que no da. Este ejército no da para frenar al poderoso. Llegas a tiempo para ver la victoria de Animamundis, así es. No, Meliodas es muy pro. Bueno, voy a mirar quién puede meterse por ahí. ¿En qué rato es el que sigue? ¿Qué rato es el que está jugando? Los 1300, 1200. Uy, ya solo me quedan puros pro. A ver. Cualquiera de estos que esté por ahí. Cualquiera de estos que esté por ahí. Juanito Alimaña también. ¿Ya se murió el verde? Sí. Ha muerto el color verde y bueno, ya no hay rival. Ya no hay rival. El rojo era el único que lo podía ganar. No sé qué hizo de ese. Faltó odio de ese. El ejército del gris. Mira que el poderoso Animamundis hasta se encerró con piedra como para ya no poder hacer nada. El gris tiene su puesto avanzado en muro de piedra. No, este es del agua marina, pero de agua marina ya murió. El puesto avanzado del gris está acá. Es este, ¿no? Este es el puesto avanzado del gris. Está muerto, ¿no? Está muerto esto. Me sentí
Alabado que me has dicho pro. Así, tu rate es muy alto para la siguiente partida, Meliodas. El gris ahora que intenta pelear ahí, pues no lo puede hacer. Llega Winchester Imperial, pero nadie tiene nada para vencer al poderoso Animamon. Apuren, apuren, porque debe arrancar ya la siguiente partida. Por favor, entren. Entren, entren ya. Se muere el gris, que era la única... Bueno, nunca usó más de este tipo. Nunca usó los camellos. Ah, la madre, esta gente. Esta gente no usó los camellos. Nadie pudo frenar al poderoso Animamon. No puedo creerlo de rojo, todavía lo tengo ahí, como que no sé, no lo puedo creer. Aún no puedo creer lo que hizo el rojo. Que el gris saque el doble. Un episodio de lag mental a todos nos ha pasado. Sí. Se guardó los camellos para la siguiente partida, el gris, ¿no? Estaban bonitos. Color rojo está maldito, nos hace manquear. Es verdad, Drácula hizo lo mismo. Poderoso Animamundis triunfa sin problema alguno. Lo peor es que tenía que perder, o sea, no sé cómo ganó. Con honor. A los aldeanos le mando. Bueno, este al menos sí mandó todo a morir ahí, ¿no? ¡Uy, bombazo nuclear! Y bueno, nadie pudo frenar al poderoso Animamundi, gente. No puedo creer lo que hizo DC. Todavía no lo puedo creer. No lo voy a superar. No voy a dormir esta noche. No voy a dormir esta noche viendo lo que hizo DDC en esta partida. No voy a dormir. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Sencillamente no lo puedo creer. No lo puedo creer, sencillamente. ¿Qué hiciste, DDC? ¿Qué hiciste? ¿Qué carajos hizo DDC, amigos? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso que hizo DDC? Por el amor a Dios. ¿Qué carajos hiciste, DDC? Espero que la otra sí me pongan con gente. Igual manquedad, dice el amigo de Algod. No sé por qué estabas ahí, pero bueno. El destino. El destino es así. Bueno, la última van a ser los pro. Van a jugar los pro para la última tanda. Esos señores van a jugar. Esos señores van a jugar, no sé si Catracho o Mono Constructor me pueden ayudar a jugar. Mientras te mando un beso, saludos desde México, buenas noches, ¿cómo se irá a tomar el nivel nuevamente? Estoy seguro que más de uno se le laguea cuando enfrenta por acá. ¿Y yo? ¿Dónde está Killet? Es verdad, no te vi. ¡Ah! Estás ahí entre los que nunca jugarán. Madre mía. Me va a obligar a jugar otra partida al pinche Killet, porque si lo meto ahí se lo follan con todo y papas. Así que seguramente la última es de los que no han jugado. La última partida será de los que no han jugado. Tenía que estar en esa. No, te vio Lanquilet. En esa quiero estar, dice Gile. Hasta el momento, ¿quién es el más manco, Mario? No lo sé. Si falta alguno, ahí te metes, Gile. Si falta alguno, te metes ahí. ¿Ya arrancó la siguiente partida? A ver. Vamos a ver si ya arrancó la siguiente partida. No voy a superar lo que hizo Killet. Nunca. Lo que hizo DDC, perdón. No lo voy a superar.
Yo tampoco sé qué hacía ahí, pero nadie sabe qué hacía ahí entonces ahora. Vamos a ver, se viene la siguiente partidilla. Y vamos a ver a esta gente cómo la afronta. Estos juegan un poquito más. Esta gente juega un poquito más. Guerrero de élite, Jiménez, Strippers, Ferdinand, DPP, Bra Wow, Juanpa, Aero. Me pregunto si DS vendrá a ver el directo y todos los comentarios. No sé, yo creo que DS se fue a dormir. DS apagó el computador y se fue. No, no, no hay más que hacer. No hay más que hacer. No sé por qué hizo eso DS. No, no, no tengo idea. Leí mal o ahí decía Esponor. ¿Dónde? No sé. Bueno, si faltan algunos de los últimos, ya creo el amigo Catracho. Ya tenía planeado matar a Catracho. Si faltan las unas, pues va reemplazando a Killed y bueno, los que falten. Volví a descargar el Vampire desde hacía más de 15 años que no lo jugaba. El Castro emociona mucho. El Castro Casteo, supongo. Bueno, vamos a ver qué hacen estos gente. En la partida anterior se fueron lejos. Vamos a ver si el aldeano manco. LOL. Aldeano manco, es la primera vez que lo veo. Vamos a ver si el aldeano manco hace algo. ¿Qué va a hacer? Viene hacia la mitad. Vamos a ver si se va a la parte de abajo. Pero se encuentra con los lindos lobitos en la mitad del camino. El rojo me ha robado el nombre, dice. De Pipe. Esos lobos han matado cualquier cantidad de aldeanos el día de hoy. Entonces se supone que muestra los sponsors, ahí dice Sponors. En alguna parte del directo puse Sponor, puede pasar. La descripción, qué sé yo. No sé. Parece que el amigo aldeano manco quiere ir al fondo del mapa. Esta gente juega un poquito más. Moradito por acá, que es Ferdinand. Arribita Jiménez. Qué dolor de huevitas. Menos dos aldeanos para el amigo Juan Paero, apenas arrancando esta historia. De Pipe va para el fondo. Se los Marios de Brasil. Sin telar, todos los aldeanos manguitos, sí, claro, sin telar paila, papá. Acá viendo cómo me dan como a rata en los comentarios. ¿Qué hiciste de DC? Cuéntanos en esos momentos que se te bugueó el cerebro, ¿qué pensabas? Quiero entenderlo para poder dormir esta noche. ¿Qué estabas pensando de ese? ¿Cuál era tu respuesta de juego? ¿Por qué perdiste de la manera en la que perdiste? Cuéntanos a todos, por favor, quiero entenderlo, para poder dormir. Cuenta el siguiente show para unirme y darles a todos. El próximo show, como llegamos a dos sponsors, pues será el próximo lunes, ¿vale? Próximo lunes, próximo show de sponsor. ¿Dónde dice sponsor? Por favor, ayúdenme que no sé. Oh, ah, ok. Sponsors, ya. En la barrita. Vamos a ver que DDC nos dé la explicación del por qué perdió así contra el poderoso Animamundis. Buena, me perdí de algo. Bastantes cosas. Donde se apoya el gaster, ya leí. 10 Sponors. Sí. Ya, esta vez quedaron todos. Uy, bueno, estos dos están medio cerca, pero los separa un bosque grandísimo. Hola Mario, ¿cómo vas? ¿Será que tú o alguien me puede decir cómo hago para que la ODE me funcione en mi PC y no aparezca una pantalla negra? Uy, no, parce. Berraco el asunto. Suena mejor sponsors. Nadie se había dado cuenta. Uno lee sponsor, derecho. No sé por qué hay gente que lee como con cuidado. Es la única manera, como que es pompa, para uno darse cuenta, tiene que leerlo así con su avena y su pitillo. Ya no hay una partida para este mapa, dice el amigo Matías. Choqueados con la joguina. No dio ninguna explicación el amigo DC. Se fue para la casa, se fue a dormir el tipo. No dio ninguna explicación el por qué hizo lo que hizo. No nos quiso contar por qué carajos hizo lo que hizo el buen DDC. No, no sé qué hizo. Mario, ¿y es en Bully o en dónde? Estos se juegan en Age of Empires 2 Definitive Edition de Steam. Obviamente en Bully ya no hay chousillos.
No ser disléxico, lo único que necesitas es... No, la verdad que no. Tu cerebro siempre autocompleta palabras. El cerebro tiene un buffer y autocompleta las palabras. Lee las dos primeras letras y las últimas y completa, autocompleta. Si tu cerebro no autocompleta es porque tu cerebro está mal. Busca comentarios anteriores, ya di mi explicación, no lo vi. Copia y pega, por favor. Copia y pega, que no leí qué carajos estaba haciendo de ese. ¿Por qué verga se dejó ganar así? En ese mapa es importante tener la mejor cantidad de vecinos, es decir, guiar en alguna punta para no estar en el centro rodeado completamente. Es muy aleatorio, no puedes adivinar, sencillamente. No importa el parte del mapa que vayas, alguien más puede ir allá. La ubicación que más me gusta para esta partida es la del aldeano manco. Perder ante el mejor, esa es una excusa. ¿Cómo hago para entrar, Mario? ¿O hay alguien cómo hacerlo? Debe ser sponsor y luego... Ah, pero bueno, consigue el juego primero, amigo Daniel. Es lo más importante. Conseguir el jueguito primero para poder jugar. Hay que tener el juego. Es un embully. Eres 14 más embully, no lo puedo creer. No puedo creer que seas 14 más embully. ¿En serio ha bajado tanto el nivel embully? ¿En serio ha bajado tanto el nivel embully que Dianita es 14, mamá? No puedo creerlo. Ya cambiaré mi PC, Mario, para poder jugar, dice el amigo Crixton. Oye, Ignacio y Laura se fueron. Literal, les partieron la madre y se fueron a dormir. Les partieron la madre a Ignacio y a Laurita y se andaron a dormir de inmediato. Mario, saludo a mi novia, Janet, alias... ¿Qué? Uy, mi transmisión va como 10 horas por detrás de lo que debería ir. What the fuck? Y lo juro. Ahí está el amigo Ignacio. Yo creí que se habían ido a llorar juntos allá, abrazaditos. Ese comentario hasta a mí me dolió y ni siquiera fue para mí. ¿Cuál? El de ratas de bully. Fuimos a cocinar y estamos viendo de nuevo, ok. Nos perdimos la última partida. Bueno, bien ahí, Ignacio. ¿Qué estaba haciendo Ferdinand? O sea, intentó hacer un... Le había quedado el hombre atrapado y bueno, sin mente, deletea la casa para rushear al azul con su milicia. El del bully. Llegué muy tarde, ¿de qué se trata? ¿Qué está haciendo Ferdinand? Laura se fue, Laura no está, Laura se escapó de nuestras vidas. A mí no me dolió, me siento pro en el bully. La Dianita es una máquina, pero en bully. A ver, que ya hay guerrita en el agua, guerrerito de élite. ¿Qué pasa por acá? Nada, todo tranqui. Bueno, esas partidas, las armas en bully. No, ¿por qué esto se parece a bully? Yo creo que esto está demasiado alejado gráficamente de bully, pero mucho. Bueno, esas partidas, las armas, bueno, ya leí eso. ¿Cómo así que si cae, te mueres? Pues te mueres, amigo. La canción de Miraculous es igual que la de Laura, no está Laura, se fue. Bueno, varios empiezan a llegar a feudal. Parece que el azul y el morado van a tener su propia guerra ya. Esos se van a estar divirtiendo al fondo del mapa. El verde se encerró, esta es una buena ubicación. Los lobos jejeadores. Los niños jejeadores, el amarillo juega tranquilo. Esta vez no están tan cerca, pueden jugar tranquilos. El rojo no tiene buena ubicación, de piper. No tiene muy buena ubicación. Bueno, aquí quién está viniendo ya, el guerrero de elite. En muralla, en primera instancia, su puesto avanzado. La pregunta sería, ¿por qué siguen jugando en bully? Sí. Mil de casos, de verdad, gracias por los mil de casos, amigos. Ellos no levantan más de 420p, no notan la diferencia entre el DE y el HD. ¿Por qué esto ni siquiera es HD? Bueno, ya está todo el mundo llegando a feudal, vamos a ver a quiénes se ponen primero agresivos. ¿Qué van a hacer? ¿Qué tan buena idea cerrar el medio con muros de piedra para que nadie se apodere de él con castillos? Método para ligar número 9001. ¿Conoces a Animamundis? ¿Senestil entonces? Sí, esto es en Steam. Este cuento se juega en Steam. Recuerden que a partir de este jueves empieza el King of the Desert 4. Estaré casteando por la noche la mejor serie del día. El jueves juega Nico y Tato. ¿A quién prefiere ver la gente? ¿A Nico o a Tato? Tendré que hacer esa encuesta. Tendré que hacer la encuesta a quién prefieren ver jugar, si a Nico o a Tato. A menos de que la serie sea muy chimborris de alguno de los dos, pues escogería al otro, pero bueno.
¿Qué consiste este tipo de partida? Es demasiado interesante. Uy, también, ¿qué está haciendo? Carajos, hace doble muralla. Guerrero de Tier está metiendo doble muralla y hasta muralla le está metiendo al oro. Y ahora llega el rojo. What the fuck. Consiste en que si alguno de tus. O sea, si tu puesto avanzado cae, mueres. Una bomba nuclear cae sobre tu cabeza. Tato, ¿cierto? La mayoría yo creo que votaría por Tato. Yo creo que la mayoría votaría por Tato. Ojalá que la serie de Tato no sea muy mala. Y sería la serie que estaría transmitiendo el jueves cuando arranque el King of the Desert. Del amigo Tatito. El amigo Tatito. Tatito, porque como dice Tatito es la hostia. Y sí. El amigo Tatito seguramente sea la serie que pasa el jueves, a menos de que sea muy mala. Amarillo va a hacer lo que estaba pensando. El amarillo va a hacer lo que estaba pensando. Este empalizar el oro sí. Perder piedra, porque literalmente no sirve nada. Pero encerrar con piedra al medio es un gasto grande. Es un gasto grande, hay que decir que es un gasto grande. Además de que no está tomando piedra. Por lo que no creo que le alcance para tantas murallas. A ver, el amarillo. Uy, tiene 600 de piedra. ¿Dónde carajos? ¿Dónde erga? Aquí está tomando piedra. Ojo que de pipe llega a castillos. Segundo centro urbano y taller de maquinaria. ¿Quiénes se van a poner agresivos? ¿Qué les pasa a los scouts? Están rarísimos. Sufrieron una recaída y están en las drogas. Son scouts en las drogas. ¿Quién los tenía? ¿El morado? Ya ni sé dónde está. El morado está medio muerto, es mi impresión. ¿Por qué el morado? ¿Por qué el morado perdió el centro urbano? ¿O simplemente decidió deletearlo y salir de ahí? No entendí qué pasó con el amigo, pero bueno, Jiménez ya también está en la de los castillos, triple TC. El rojito humeando triple TC, el huevón del strippers, un solo TC. Tiempo que no me conecto al disco, dice el amigo Darbel. Bueno, el amarillo parece que me va a escuchar y va. Uy, ¿dónde va a salir? Va a intentar encerrar completamente el medio. El problema es que el naranja está ahí. La naranja sigue en feudal, sigo mal, estoy el aldeano manco. Pero que sí escogerías en este mapa. No sé. No sé, la verdad. Que sí que tiene buen asedio, yo creo que el Celta. El Celta sería la Civi para escoger en este mapa. Celta o Mongol, si pudiera escoger. Cansado después del épico torneo, un poco. Esperando. ¿Qué? Spider-Verse con Mario. ¿Queda una partida más? Sí, después de esta queda una partida más. Necesito una partida más para vivir, ya son las 10, bueno, sí. Sí queda esta y otra partida más. Bueno, ya no hay más. Ya no van a haber más, el tiempo no da. Hoy jugaron muchos, ¿no? Intenté que jugaran todos, se me van a quedar unos 5 de malas por fuera, por mucho. Por mucho se van a quedar 3, 4 de malas por fuera, pero la mayoría jugaron hoy. Bueno, ¿qué sabes del jugador? Me como los mocos. Por ahí viene de vez en cuando, pero no ha vuelto a jugar chido de sponsor. Bueno, y con cañones caería fácil. No sé, y es verdad, no he visto a nadie jugar cañones, pero este bicho aguanta mucho. Esta gente, what the fuck. Azul, no mames, perdón, dice. Soy el más manco, dice Ferdinand. El pobre. Es mi primera vez, dice el aldeano manco. Me pone con puro brodis. Stripper llegó a Castillos, doble establo, doble strippers. What the fuck, todo el mundo vino acá a meter la muralla. Bueno, se puso de moda. Son tendencias, ¿no? Se puso de moda ahora mismo crear murallas en cantidades industriales de la mitad del mapa. Estamos el Azteca y yo. Bueno, ustedes no se notaron. Crema tiene el mayor ataque de asedio en Imperial, la lanzapiedra. Y la lanzapiedra es el mayor ataque en Imperial, que es de 200. El cañón, si mal estoy, ronda los 60, más o menos, 60, 80, no lo recuerdo muy bien, pero. Pero el mayor ataque del Age of Empires 2 lo tiene la lanzapiedra, no. No hay más. No sé qué tanto ayuden los petardos, ojito con el guerrero de élite. Ojito con el guerrero de élite, que el tipo viene con castillo al medio de una. Ya no sé ni dónde erga que eran los puestos de avanzada porque todo el mundo los llenó de piedra. Lo mataron, Miguel. Literal, el man tenía tres piqueros debajo del centro urbano y se puso a llorar. Al pobre Ferdinand que le han dado como a rata en balde, lo estaba matando con tres piqueros. Y este castillo pudo haberlo puesto mucho más adelante, ¿no? Yo quiero ver las murallas del verde.
A ver, ¿qué ha hecho el verde? Metió castillo. El gris está en una fea ubicación porque abajo tiene el rojo. Dolor de pelotitas, viene strippers. Rojo la caca ahí, ¿no? El rojo tuvo el chance, pero... pero es que esto es... Castillo va, castillo viene, bien ahí. Creo que le duele más a strippers. Le duele más el castillito al buen stripper porque le bloquea el oro y le va a bloquear la madera y una parte de la granja. Hasta acá le bloquea banera prácticamente. Vamos a ver qué pasa. Si se ponen agresivos al medio, se matan entre ellos. Uy. Un Don John del Aldeano Banco, que es un siciliano. Bueno, se ve lindo. No sirve para un carajo, pero se ve lindo. Lo mejor de todo es que en ninguna partida es igual. Todas ponen algo diferente. La verdad que sí, es muy aleatoria. Ojito con el marito gaste. Roro les enseñó bien quién era el que siempre muere allá. Así, Rorito que no volvió a jugar los shows. El buen Gogo, mugallas locas. Castillo contra Castillo. Y jinetitos acá, si le pueden joder la vida de Pipe. Tirin, 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 tirin. A ver qué pasa. Estos se están bumeando. El azul está fuerte. Brawau también está fuerte. Uy, en el agua se están dando de lo lindo estos tipos. El amigo Jiménez tiene tremenda flotilla. Se le garchó la pesca a todo el mundo, o al menos a los que ha podido. Hay algunos pesqueros todavía por ahí. Jiménez, que aprovecha y tiene una muy buena cantidad de pesca. El morado tiene los pesqueritos escondidos en el fondo del mapa. Mira el scout después de las drogas. ¿Sí ven? Gente, no consuman drogas. Les puede pasar lo que le pasó al scout del H1 Bars. Eso les puede pasar a ustedes si consumen drogas. Se pueden volver así. Mira eso. Así se pueden volver si consumen drogas. Gente, así que no consuman drogas. El scout del H1 Bars se los dice. ¿Y cuándo jugarás tú, Marito? A esta hora, maestro de mapa. El otro lance del mismo mapa, no sé. Me toca pensar, es lo mamón de los shows de sponsor. Que cada show de sponsor me toca pensar qué carajo me invento. ¿Qué carajo me puedo inventar para jugar a otro show de sponsor? El verde va saliendo con las catapultitas. ¿Cómo camina? Mi mamá no me deja ver en vivo porque dice es garcho todo el tiempo. Es Argentina, acá es mala palabra. Dile a tu mamá que eso no es nada mala palabra. Que garchar es matar en el xístico. Dile, dile. El naranja es el que tiene más espacio libre. Bueno, está haciendo un carajo, pero sí tiene muy poquitas cosas. DPP. Está humeando bien. Dice Paulito Breque, que siempre nos apoya. El gran Paulito. ¿Qué pasa, Paulito? Muchas gracias, Paulito, por tu apoyo desde Chile. Te voy a poner cerditos jugadores. Puede ser que la creemos cerditos jugadores. También viene Arambáis, el Jiménez. Jiménez 20, 30, 55 va a venir con Arambay. Pero ¿cuál es la bronca contra el pobre moradito? En Socotra. El Azteca está loco, pero puedo verlo, Azteca. Voy a ver si se puede hacer un mapa decente en Socotra, pero no sé cómo sería. ¿What? ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? El verde se está garchando. El verde se lo está garchando absolutamente a todos acá. Juanpa Aero está siendo masacrado por el agua marina, que es el weón del strippers. Y este que es Godo, ojo que Braguau es Godo. Está matando a todo el mundo acá. ¿Quién estaba acá? No, ni me acuerdo quién estaba. Creo que era el pobre Gris. Creo que era el pobre Gris, que lo están borrando por todas partes del mapa. Este castillo amarillo le alcanza a tirar flechitas al naranja, ¿no? Si ese cerdito jiquidor es Mario, habla que Dragolini con mi técnica de cerdito soy cabo. ¿Qué se puede ocurrir ahí, eh? Este man tiene odio. Este man ya es... Esto es personal entre el amigo Jiménez y el pobre Ferdinand. El Ferdinand no está haciendo nada. Mira al pobre ahí. Está intentando jugar a los Sims, tranquilo. El hombre quiere divertirse, jugar su show en paz, en calma, pero no. Este man insiste en joderle la vida. Este man insiste en joderle la vida. Le monta castillo en la cara, le jode con los Arambais. El pobre Ferdinand está tranquilo. ¿Para cuando el show de sponsors en A4? Me toca preguntar cuánta gente... Y lástima, no hay editores en A4. ¿Cuánta gente juega Age of Empires 4? No sé cuántos sponsors pueden jugar Age of Empires 4, la verdad. Es normal que siga jugando en Bully y solo para los shows me metan el DE. No, amigo, tienes problemas de algo. Algo pasa mal en tu cabeza. Hay algo mal en ti. No es normal. Gracias, eso. Gracias, no, Pablo Breque, por el super chat de 2.500 pesos chilenos. Gracias, Pablito. Marito, excelente mapa. Con unos amigos te hicimos un mapa a ver si te gusta para el próximo show. Y ahí tendríamos que verlo. Hay que ver mapitas divertidos, entretenidos.
Bragado está fuerte y es godo, pero este man de pipe acaba de llegar a la edad imperial. Ya está a punto de calentarse el parche al medio, creo. Creo que está a punto de calentarse el parche al medio. Vamos a ver qué pasa. El azul. El azul debería dejar en paz al pobre Ferdinand y enfocarse más en el amarillo, que creo que es el más fuerte por ahora. Bueno, de los que están por ahí. Nadie viene al medio. Hay 800 muros ahí. Ganaron tiempo todos. El comando del Slipper se está desquitando. Le va a matar todo a Depipe. Depipe que acaba de llegar a Imperial, pero Depipe no tiene ni la culpa. No tiene nada, el amigo. Nada tiene Depipe. Yo no juego el lado de 4. Desde aquí apoyo el lado de 4, dice el amigo Pedro. Un mapa sobre la comida como el show de los pro. ¿Qué? Sería divertido un duelo de élites en este mapa, ¿no? Lástima de ellos, como que no se dan mucho para esto, pero sería un caque de risa. Sería muy gracioso ver a los élites jugar este mapa. Eso es lo malo de no tener plata. Si uno les dice, hay 10 mil dólares para el show, los manes juegan. O mil dólares. Pero lo contrario, no van a jugar mi mapita. Me falta lana para la 4. Arriba el gris, pobre el men. El gris, pues, ¿qué te dijera? Creo que le quedan 12 aldeanos. ¿Dónde? No sé. Creo que le queda pesca. Sí, lo que le quedan son pesqueros. No tiene aldeanos. Le queda un aldeano. Al fin del mundo. Aldeanito para el fin del mundo. De pobre grisecito, como tiene que ser. Pero no hay fin del mundo, amigo. Bueno, acá hay un huequito. Siempre, este hueco siempre los coge algún muerto. Esto es como el... Uy, que no lo maten los lobos. Los mapas con temáticas de comida. Ah, ok. Es verdad. Pero no, estos no me gustan. No son tan divertidos. Desde aquí los hago tirar el GG. Dice el amigo John. El mapa es un corazón, parece, ¿no? Parece un corazoncito. No me había ni percatado, pero la gente dice que sí. Que es un lindo corazón. Ojo, que el aldeano manco acaba de llegar a la edad imperial. Nadie agrede el medio tras 36 minutos. Ha sido el medio más pasivo hasta ahora, creo. Y el rojo le spamea piqueros. Se están garchando a strippers. A stripper le están dando y no precisamente consejos. Tiene caballería, pero el rojo le saca un montón de piqueros. Está en imperial, pero los piqueros son como si fueran de castillos. Así que está bien, ¿no? Está migrando literalmente strippers. Guerrero de élite llega a imperial. Bueno, todo el mundo está en imperial. Castillo in the face, pero no sé si suba. Castillo in the face para el guerrero de élite. Hay un par de arambas ahí. Podrían snipearlos, pero quiere evitar la subida de ese castillo como de lugar. Castiquita pone los 10 mil dólares por parte. El Castiquita ahora tiene que mantener a Diana y paila. Con eso. Vamos a ver, debería evitar el castillo, pero creo que no lo va a lograr. Castillo en la cara para Guerrero de Elite, que va a quedar demasiado arrinconado. El Jiménez viene Powa. Del otro lado viene el Godo. El Godo se encuentra con DPP, que también está bastante fuerte. Castillito en la cara, ¿no? Mataron todo al amarillo. Y tiene las dos lanzavieras ahí en la cara para matarle todo. El manquito, este man está saliendo por acá. Pero el rojo tiene problemas por todas partes. Ese godo va a ser difícil de frenar, ¿sabes? Ese godo va a ser bien complejo de frenar. Mira los ratas del strippers. El stripper se le mete la retaguardia con 800 caballos. A nadie le importó el medio en esta partida. Todo el mundo le valió medir. Ah, caray, ¿desde cuándo me tienen que mantener que no se haga? Ah, no es así. Es que el fin de semana se perdieron los dos juntitos. O sea, acá la gente en el chat decía que estaban haciendo aldeanos, Azteca y Dianita. Entonces ya el Azteca tiene que mantener a Dianita porque ya la manoseó. Pues ahora hay que mantenerla. Pero esto. Oiga, nadie ataca al medio, nadie quiere matar los puntos de la mitad. Están matando primero entre ellos. Vamos a ver quiénes llegan fuertes a la mitad. Va a estar interesante quiénes van a llegar fuertes a la mitad. El amarillo creo que va a morir ante el azul. El verde va a matar a todos los de la lateral. Creo que se van a terminar encontrando el azul y el verde en la mitad del mapa. Y creo que juega como viene el naranja, ¿no? Hola, Pablita, ¿cómo estamos? Este quita está invirtiendo bien el tiempo, sí. Confirmo. Ese Azteca no pierde el tiempo, gente. No pierde el tiempo el Aztequita.
Estamos planeando el papi shower para la Azteca, tal cual. Aquí ya se planeaba todo para la boda y qué tales. Se están matando, o sea, nadie vino al medio, sino se están matando primero entre ellos. El rojo está humeado, pero este godo posiblemente es imparable el godo. Vamos a ver. El asedio del godo en Arietes no es el mejor del mundo. Nadie... O sea, es increíble que hayan pasado 42 minutos y nadie haya agredido ni siquiera un poquito el medio del mapa. El pobre moradito está ahí intentando jugar a los Sims. Nadie lo deja jugar tranquilo al parcero. Quiere jugar tranquilo a los Sims, pero el azul Jiménez está muy agresivo. Ya mataron al amarillo. Ahí, el amarillo se puso bravo. LOL, está agrediendo. Esto me gusta. Esto sí que me gusta. El amarillo le está agrediendo a Jiménez del puesto avanzado. Los petardos ayudan, no sé, pero los está sacando. Tercer ariete, ojito. Y no, creo que el azul llega. Creo que el azul va a alcanzar a llegar. A ver si alcanza a montar los muros de piedra para que el azul no logre pasar. Esto se puso interesante. Esto se puso interesante. El puesto avanzado del azul está sobre los 15.000. Ojo. Uy, qué suerte tiene que no metió el muro el amarillo. Pero el castillo lo alcanza a defender un poquito. ¡Ay, ay, ay! 13.000 de vida. Esto está interesante. Esto está interesante. Creo que el amarillo se demoró en tomar la decisión. Pero hay 12.000 de vida. 12.000 puntitos de vida. El castillo va a caer. Pero los arambáis también. 10.000 puntos de vida. El castillo cayó. Y los arietes caerán. 10.000, 9.000. Ojo. 9.000 puntos de vida, pero creo que ya no tiene nada el amarillo. No le alcanzó. No le alcanzó el amarillo, pero ojo que le deja muy incendiado el... 8.800 puntos de vida. Queda el puesto avanzado de Jiménez justo cuando está llegando el godo. Ojo con eso. Ojito con eso. El azul quedó bastante incendiado y justo va llegando el godo con todos los poderes. Creo que lo puede matar y ganaría la partida. Automáticamente ganaría la partida. Nadie sabe para quién trabaja. Nadie sabe para quién trabaja. Y el amarillo por poco mata al azul. Y el godo llega a tiempo. Vamos a ver si el azul logra reaccionar. Tiene que hacer algo acá. No sé, repararlo, meterle muros de piedra. Algo tiene que hacer el azul o lo van a matar. Lo van a matar al azul y no va a haber nadie que pueda hacerle frente al godo. Claro que no le importa. LOL, el naranja está haciendo ahí de comodín. Mira el castillo que pone. Los arietes a por el puesto avanzado. Acá es donde uno dice, ¿por qué el azul no reacciona en torno a lo que tiene que reaccionar? ¡El puesto avanzado, amigo! ¡Oh, yeah, Aztequita! Yo no. Diana es como el mongol en el Age 4. Uno llegaba a raidear y ella movía su TC pa' otro lado. Ahorita ando buscando a el TC de María José pa' ver si quiere jugar Age 4. ¿Cómo así que si quiere jugar en 4 Azteca? ¿Pero qué estás diciendo? ¡Esto es horario familiar! ¡Esto es horario familiar, Azteca! ¿Cómo vas a decir que si María José quiere jugar en 4? No mames, Azteca. Esto es horario familiar. ¿Por qué el verde no le dio al pinche centro? O sea, esto está de locos. El naranja metió un centro urbano ahí a la mitad, que lo está perdiendo al instante. El codo, nadie le ha tocado el puesto avanzado. El rojo sigue vivo. El rojo sigue vivo. ¿Qué pasa en la partida? Chao, el naranja no sé ni para qué me tiene ese castillo ahí, la verdad. A ver qué hace el azul, que en este momento tiene la potestad de matar al verde. ¿Por qué no usan el mapa? ¿Por qué no usan el mapa? Mira como el azteca le rompió el corazón a Dianitación. Ese azteca es una máquina. La manoseó el fin de semana y ahora la rompe en mil pedazos de corazón. Así es el azteca. Así es el aztequita. El rojo está metiendo en algunos aprietos al verde. El azul, ¿qué hace? El amigo Jiménez no ataca nunca un puesto avanzado. El puesto avanzado de él tiene 8.200 puntos de vida. Dianita necesita alguien que le cure el corazón, señores. Alguien que le quiera curar el corazón a Dianita. El azteca le ha roto el corazón. Y hoy no vino María José, ¿no? No la ha visto. No he visto hoy a María José. Está atacando al rojo, vamos a ver.
Está atacando el centro o el puesto avanzado. El rojo, el verde va a matar al rojo. Debería matar al verde. Para obtener la victoria, el verde tiene que matar al azul y el azul tiene que matar al verde. Por fin puso a reparar su puesto avanzado, que estaba bastante golpeado. Se va a definir entre el verde y el azul en breves. La siguiente partida, por favor, que comience. La siguiente partida, por favor, que comience, señores. 14, la siguiente partida, Catracho. Por cierto, estuvo viendo mucho Pedro el Escamoso, ¿por qué? Se vino con toda. ¿Por quién va el verde? Ah, ¿por quién va a ir el verde? Aunque está mandando muy solo Lázaro. Ay, regalito lindo de Castillo. Qué lindo regalito le acaba de dar con el Castillo. La siguiente partida, por favor, que comience. Que esto ya no le queda mucho. A esto ya no le queda mucho, señores. No veo ni a quién le están dando. ¿Dónde está el puesto avanzado? Ahí está, ahí está, ahí está. El puesto avanzado del azul tiene 9500. 9500, el azul es potencia, pero su puesto avanzado está... Recuerden que Guerrero de Élite fue el que lo hirió un montón. El verde se centra en matar al rojo, pero no le está resultando nada fácil. Le está dando al muro, literalmente le está dando al muro, aunque esto creo que hiere de colateral. El azul tiene muy herido el puesto avanzado, muy herido. Muy herido el puesto avanzado, tiene el amigo de color azul. ¿Por qué no lo mata? O sea, ¿qué es esto? Claro está que no tiene refuerzos, el verde lo va a mandar acá. El verde quiere matar el rojo a pulso, no quiere usar el puesto avanzado. El rojo está en problemas, la verdad, el pobre naranjita está ahí de patico. ¿No ha muerto nadie? O sea, ¿me estás contando que casi va una hora y no ha muerto nadie? Una hora de partida y no muere nadie. Parece que el azul se percata. Ve la oportunidad de matar a Braguao. Bien. Ve la oportunidad, Janita, de matar a Braguao. Y vamos a ver Braguao si sigue matando al rojo o va a defender su puesto avanzado. El puesto avanzado cae en breves. ¡Ojo! Se fue María José. No la vi. La Paola ya está lista para ver triunfar a Catracho en la siguiente partida. El verde, ¿por qué no defiende su puesto avanzado? Me da ansiedad ver jugar a esta gente. Míralo, enfocado en matar al rojo cuando el azul está a punto de matarlo. ¿Por qué se les buguea el cerebro? ¿Alguien que me explique por qué el verde está enceguecido matando al rojo cuando está a segundos de morir? ¿Qué clase de DDC es este? ¿Qué clase de DDC es esto? Pero bueno, creo que reacciona. Vamos a ver si no es demasiado tarde. Yo creo que es demasiado tarde. Yo creería que el verde ha reaccionado demasiado tarde. 6800 puntos de vida. Amigo, las lanzapiedras. Amigo. Amigo. No. ¿Qué clase de DDC es esto? Ey, amigo, las lanzapiedras. Ey, sí. ¿Por qué son así, amigos? Bueno, este al menos le está dando la lanzapiedra. 2400 puntos de vida. Ey, parcero, mata la 1500, 1100. ¡Mata las lanzapiedras! Te lo dije, te lo advertí, te lo volví a decir. ¿Qué clase de DDC? ¿Qué clase de DDC? ¿Qué clase de DDC es esto? Y se garchan al godo. Así de fácil, así de sencillos. Vamos a ver, el rojo creo que tiene con qué. El rojito puede tener con qué defenderse. Vamos a ver, el azul no es que tenga mucho, ¿no? El azul no es que tenga demasiado. El amarillo sigue con vida, pero no, casi que no hay nadie que le haga competencia. El morado sigue jugando a los Sims. Ojito con el amarillo. El amarillo tiene un montón de arqueros y creo que la razón por la que se esfuerza es matar esto. Vamos a ver ahora el rojo. Tienes que salir ya, Pipe. Tienes que salir ya y snipear las lanzapiedras. Es el legado ese. Vamos a ver, vamos a ver. El rojito está empezando a caer. Tienes que salir ya, rojo. O sea, no hay tiempo. El rojo tiene que salir ya. No, esperemos que no guarde las unidades militares para la otra partida, ¿no? Esperemos que no guarde las unidades para la siguiente partida porque me empieza a dar ansiedad. Esto se derrumbó dentro de mí. Bragado se dio garras.
Buen braveado, se dio garra. ¿Por qué no le dan? Yo no me explico por qué no le dan a la lanzapiedras. O sea, no sé, la verdad. Vamos a ver, esperemos que el rojito no guarde sus unidades para la... ¿El rojo tiene con qué? O sea, ¿por qué da la vuelta por arriba? No me lo pregunten. El rojo tiene con qué. Si mezclaba los alabarderos con estos escorpiones, hubiera ganado con facilidad. ¿Por qué son así, amigos? ¿Por qué son así? Vale, regala los piques. Capaz de que le manda los escorpiones. No, no, no quiero verlo, quiero cerrar los ojos. Yo quiero cerrar los ojos para que nuestro querido amigo Lepipe no vaya a mandar los escorpiones solos allá. Vamos a ver a quién le está dando. Este tipo tiene 5 lanzapiedras. Le está dando el amarillo. Parece que el amarillo le está metiendo en problemas desde la retaguardia. Amarillo. Amarillo, amigo. No, pero es que pásame. Amarillo, ¿por qué los arietes hacia atrás? Ve derecho a la muralla, al castillo, a ver si llegas. Yo no me explico por qué. Esta gente, si ustedes me... O sea, me hacen... Mira, por... Mira el amarillo. Mira el amarillo. Yo no lo entiendo. Yo no lo puedo entender. No sé qué les pasa. ¿Por qué se les buguea el cerebro? Claro, sí, amigo, mata ese castillo. Vas a ganar, amarillo, vamos. Tumba ese castillo. ¿Qué? Amarillo, qué monstruo eres, amarillo. Mataste ese castillo. Dale a la casa. Dale a esa casa, amarillo. Dale a esa casa que fijo ganas. Claro, amarillo. Eso era lo que tenías que hacer para ganar la partida. Por supuesto que sí. Por supuesto que eso era lo que tenías que hacer. Y bueno, ahora esperemos a ver qué pasa, porque la mayoría de murallas eran del amarillo. Y ahora, cuando ya no tiene army, manda a los escorpiones el rojito. Aquí sí ya no le digo ni por qué no defiende el puesto avanzado, si es que no tiene nada. Lo que pregunto es por qué mandó ante los piqueros, lo perdió todo, y después manda a los escorpiones cuando no tiene nada, ¿no? ¿Mm? Bueno. Bueno. No hay más que pueda hacer, tío. No sé por qué lo hacen. No sé, no me lo explico. No, ya no te sientas tan mal, DDC, no te sientas mal. No te sientas mal, DDC, parece que eso es de moda, está de moda. Está de moda eso, mi querido amigo DDC. Y el rojo, pues, se va a morir, ¿no? El rojo sí ya no... El rojo no tiene ninguna alternativa. Supuesto avanzado. Wow. Creí que iba a perder Jiménez porque le dejaron con 8000 puntos de vida supuesto avanzado. Y el Godo la pechó. El amarillo, no sé si la pechó, pero creo que hasta se defendía porque tenía con qué. Y nada. Nuclear sobre la cabeza de rojito. ¡Adiós! Lo peor es que Ferdinand y Strippers están ahí. Bueno, vamos a ver si Stripper hace el intento. Vamos, Stripper, no guardes las unidades para la próxima partida. Lo curioso es que el puesto avanzado de Stripper no lo están atacando. Vamos a ver si no se le buguea el cerebro al azul y termina perdiendo la partida. Stripper le acaba de mostrar que es peligroso. Vamos a ver si no se le buguea el cerebrito al azul y termina perdiendo la partida. Creo que Stripper no tiene nada. El Stripper no tiene con qué hacerle frente. No hay nada, pero bueno. Esperemos que no me vaya a buguear, ¿no? ¿Qué está haciendo el gris? No sé. Jugando muy tranquilamente. A los Sims. Acabo de picar a Imperial. A la gran puta. LOL. Nuestro querido amigo Ferdinand lleva 2 horas sacando conquistadores. Y es momento de usarlas. Es momento de usar los conquis. Un poco tarde. Un poco tarde para el amigo Ferdinand, que dijo, bueno, ya fue. Inténtelo al menos, vaya, mándelos de cabeza algo. El moradito se acordó un poquito tarde de sacar los 800 conquistadores con los que estaba jugando. El naranja sigue con vida, pero no tiene nada. Y vamos a ver si Stripper puede hacer algo. Los tarcanos podrían matar a lanzapiedras. Chao, moradito, bueno. Jugó tranquilo a los Sims, hay que decirlo. El amigo Ferdinand pudo jugar tranquilamente a los Sims. Casi llegan, casi. Por poquito llegan los conquistadores del morado. Y ahora el siguiente en la lista es Strippers. ¿Podrá hacer algo el buen Strippers? No tiene pinta.
No tiene pinta menos de que el naranja le dé una mano. Vamos a ver, que no le vayan a dar al, no se vayan a dar entre ellos, ¿no? Que no se vayan a matar entre el naranja y el agua marina. Capaz y... Vaya, eso, ah, mate el naranja, vaya. Vaya, Stripper, mate el naranja, claro. Vaya, mátelo. Eso. ¡Eso, Tilín! ¡Eso, Tilín! ¡Qué genio! ¡Qué crack! ¡Qué máquina! ¡Qué nivel! ¡Un genio! El amigo Strippers. Una máquina. De hecho, bombas. Vamos, Tilín. Eso es lo que había que hacer. Ir por el naranja. Es justo lo que tenía que hacer Strippers. ¿Vieron ese movimiento? ¿Lo vieron? Eso era justo lo que tenía que hacer Strippers. Para ganar la partida. No lo puedo creer. No lo puedo creer, no sé ni qué estoy viendo. A ver, el gris, bueno, pobre grisecito, estaba jugando tranquilamente a los Sims y ahora, bueno. 3, 2, casi gana, dice. Vamos a ver si Tilín puede hacer algo. Vamos, Tilín. Vamos, Tilín. Vamos a ver si el amigo Tilín logra hacer algo. Tiene con qué, lo peor es que militarmente tiene con qué el amigo Tilín. Vamos a ver si le alcanza a Tilín. Si el azul la puede estar pecheando. Vamos a ver que esto puede estar interesante. El puesto avanzado tiene vida. Y Tilín tiene con qué matarle los... El problema es que las lanzapiedras. Tiene que matar las lanzapiedras y no tiene cómo. Estos tarcanitos estarían de perlas ahí. No, creo que no le da a Tilín. No le va a dar. No le va a dar a Tilín. Vamos, naranja. El naranja le puede ayudar, que es lo peor. Capaz se viene a pelear contra naranja, ¿no? Tiene que matar las lanzapiedras, Tilín. ¡Vamos! No, no le da el naranja, parce. No, no se den entre ustedes. No se den entre ustedes, por favor. Sacó a correr la... Ojo, esto se puso interesante. El azul echa hacia atrás las lanzapiedras. A este puesto avanzado le quedan 15.000 de vida. Ojo, que el azul... El azul puede estar haciendo la pechada más cósmica del mundo. Se viene pechada, amigos. Se viene pechada cósmica. Strippers juega con los unos. Se puede venir una buena pechadita cósmica. Ahora le está dando el puesto avanzado del naranja. Ojo. Ojo, 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 que se puede venir la pechada cósmica del siglo. El azul no tiene nada. El azul como que... No sé ni cómo ha llegado hasta acá. A la mierda. El azul no tiene economía. El azul tiene 20 aldeanos. Parece que el amarillo le hizo mucho daño y el tipo no repuso eco. Gente, me da a mí que se viene la pechada más cósmica que yo haya visto en el mundo de Age of Empires. Ojo que se viene la pechada más cósmica del mundo. El naranja va a morir, pero creo que el que va a ganar es Strippers. Se viene la pechada más cósmica del mundo por parte de Jiménez. El naranja está muerto. Pero el azul no tiene nada. El azul no tiene eco. El azul no tiene eco. Bombazo nuclear para el pobre naranjita. Chao, papá. Esto va a estar muy interesante. No sé quién la va a pechear más. No sé quién la va a pechear más. El puesto avanzado de Stripper tiene 15.000. El del azul tiene 26.000. Esto se puso... ahí le pierde todas las lanzapiedras. Pierde todas las lanzapiedras antes de que caiga el puesto avanzado del Strippers. Creo que sí. 12.000 de vida. Esto va a ser interesante. Esto va a ser interesante. 10.000 de vida. Ojo. 10.000 de vida. 8.000 de vida. ¿Quién la pechea más, gente? ¿Quién la pechea más? No mames. ¿Quién la va a pechear más? 5.000 de vida. ¿Por qué no le mata las lanzapiedras? 5.000 de vida. ¿Alguien que me explique? ¿Por qué Stripper no le mata las lanzapiedras? 4.000 de vida. 4.000 de vida, gente. 3.000 de vida. Se alcanzó a salvar de milagro, Strippers. El azul comete la pechada más cósmica del mundo. El azul acaba de meter la pechada más... ¿Cómo gana Stripper esto? ¿Cómo es posible que Stripper haya ganado la partida? El azul se metió la pechada más cósmica que he visto jamás
en un show de sponsors. La pechada más cósmica de un show de sponsor, 1900 puntos de vida le quedó. Pero yo no puedo creer que haya perdido. No puedo creer que el azul haya perdido la par. ¿Por qué no repuso su eco? Ay, 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 ay. Esta es la pechada más cósmica que jamás haya visto en la historia de Age of Empires. A ver qué arrancó la siguiente partida. No puedo creer lo que acabo de ver, en serio. Ganó Strippers. Ganó Strippers. A todo pronóstico, ganó Strippers. Increíble. Increíble que haya ganado Strippers. No lo puedo creer, no lo puedo creer. Esta categoría de pro. Esta es de 1200. Ya la última, esta sí es pro. Se viene la categoría de los pro. Estos son de 1400 hacia arriba. Vamos a ver cómo juegan. Vamos a ver cómo juegan los 1400 hacia arriba. La última partida del día. Vamos a ver cómo juegan los 1400 hacia arriba más Killet. Estos son rates, 1400 hacia arriba más Killet. Así que vamos a ver. Viva Cristo Rey, dice por acá. No puedo creer cómo ganó el amigo Stripper, no lo puedo creer. El azul debe estar llorando ahora mismo. Al menos no se dejó nuclear, sí. Stripper se me decía ganear por cruzar la lanzapiedra, no como la anterior. Al menos, sí, Stripper al menos sí se mató la lanzapiedra. Casi pierde, estuvo a 1200, 1900 de perder la partida. Solo soy 1064 y aguanté versus 1200, 1600. Tercer lugar, nada mal, dice el amigo Jesús Vargas. Bien ahí, amigo. En esa pechilla cósmica me voy a dormir con toda tranquilidad. Ay, Dios mío. Cosas que solo pasan aquí. Este tipo de cosas solo ocurren aquí en los shows de sponsors. Cosas increíbles. Cosas que en definitiva no te puedes creer. Cosas que en definitiva no te puedes creer, amigos. Increíble. Incredible lo que acabamos de ver. Hoy de tantas pechadas uno no va a dormir. La verdad que fue muy... Hola. Fue muy épico. Ahorita está genial el mapa, fue diversión, saludos desde Perú, salen saludos amigos. La verdad que sí, el mapa estaba muy bueno. El mapa salió mejor de lo que me esperaba. Oh, oh. ¿Qué está haciendo un mono constructor? Bueno, se supone que son los pro, así que algo debe tener en mente el mono constructor al meter el centro urbano a la mitad. Vamos a ver que esta partida creo que la puedo acelerar un poquito. Sí. Metámosle turbo mientras se va calentando la partida, mis monedas al queso. ¿Por qué el nombre del nuevo Kakaroto? No es del nuevo Kakaroto, no es nuevo Kakaroto, es de nuevo. Ya, solo Kakaroto. Terminó con gastritis por decorar a estos manes. Vamos a ver qué hacen estos tipos. Se supone que son los mejores jugadores. Acá acabó, es como 16 más, que es el color gris. El amarillo es Meliodas, creo que es como 14 más. El más manco es Kilos, pero quiso que lo metieran ahí. Seref también es como 15 más. El queso es 14 más. El mono constructor creo que es 14, 15 más también. Catracho es 14, 15 más también. Meliodas también es 14 más. Vamos a ver, que ya están llegando todos estos manes a feudal. Y se va componiendo el asunto. Está creciendo rápido, mono constructor. Se va armando una linda ciudad y se empalizó por completo. Vamos a ver que también le sale eso. Facilidades por el mapa, marito. Se han disfrutado mucho el show de sponsor. La SUS que convirtió en su perra, dicen por acá. El centro comercial en los puntos avanzados, ¿no? En todos versus todos, en un mapa pequeño para dos jugadores. No, creo que ya es demasiado pequeño. Creo que el tamaño correcto es para cuatro. Esta vez no montaron. Ah, bueno, estos dos están súper cerca. Mala suerte de Cabo. Es muy feo quedar ahí. En la ubicación en la que queda Cabo, no quieres estar, en definitiva. Las partidas son en vivo, ya jugadas. ¿Cómo hace para acelerar la velocidad? Ellos van un poquito más adelante porque arrancan antes.
Arrancan antes, por lo que van un poquitito más adelante. ¿Este man se va a amurallar en piedra? ¿Qué dice Jiménez? Explicación de la pechada. El morado y el amarillo solo se dedicaron a matarme la eco. Pensé que sí ganaba. Yo también lo pensé, amigo Jiménez. Pero quedaste con el honor de la pechada más grande de un show de sponsor. Le ganaste a Andy en sus viejos tiempos, Jiménez. Te llevaste el título a la pechada más cósmica en los shows de sponsor. Bien ahí, bien ahí. Un buen galardón para tener en cuenta, mi querido amigo Jiménez. La guanarina se regaló literal, todos van a matarlo por querer alcanzar. Sí, la verdad que... Se muralla en piedra. El problema es, bueno, yo creo que es una buena idea ir FC. O sea, este man juega bien. Por lo que está, mira, está metiendo un FC muy bueno. Está pasando directo a castillos. Y seguramente montará un castillo en la mitad, pero creo que igual se lo garcha. Yo creo que igual no es buena idea. Vamos a ver. Si esta gente es pro, más kill it. Esta gente juega bien y kill it. Así que ojito, que primero pieza nueva. Doble, mira esta gente. Doble taller de maquinaria más castillo. Esta gente juega bien, esta partida puede ser interesante. Vamos a ver. Estos manes ya no son tan mancos. Yo no espero ver una pechada cósmica ni cosas como las que acabamos de ver. Esta partida puede ser un poquito más seria. Al menos esperaría yo, ¿no? Andy estaría orgulloso de Jiménez. ¿Por qué se fue la niña rata? Porque la baneamos una vez. La guamarina se regaló, no sé, la verdad. Vamos a ver. Porque acá ya se le vinieron con toda. Mira esto. Oh. Catracho viene con castillo. Pieza nueva. Este castillo, Catrachito. Este castillo no sube. Paola, dile a Catracho que ese castillo... Dile a Catracho que ese castillo no sube. F por el buen Catrachito. Vamos a ver si regaló la piedra. No, al menos no. No, F, Catrachito. No. Vente donde te sentaste, Catrachito. Temen doble castillo al medio. Esto está interesante. Esto está bastante interesante. No volvió más después del bando. Nunca más volvió el año. Si el morado quiere el castillo de Catracho, no sube. Bueno, bien, buena casa. Si, no, mala casa. Si el morado quiere el castillo de Catracho, no sube. Pero bueno, no. Le dio pesar y le dejó subir el castillo. A ver cómo le funciona esto al mono constructor. Tiene una fuerte economía en pesca. Doble castillo al medio. ¿De cuánto necesito donar para que le quites el ban a Ñaña Rata y vuelva? Dice el amigo Yeshua. Con $100 le quito el ban. La casita llega por acá. ¿Será que le sale bien la estrategia al mono constructor? Al fondo hay varios boomeando. Seref. Bueno, Killet. Killet. Dejemos a Killet ahí quieto. Dejemos al amigo Killet ahí quieto. El Kabob juega muy bien, pero creo que le tocó un mapa muy malo. O bueno, la posición que escogió fue muy mala. La posición que escogió fue demasiado mala para Killet. O más bien para Kabob, que va saliendo con torres. Definitivamente la peor partida del día fue la nuestra, sí. Literalmente sí, amigo Ignacio. Ustedes se dieron mucha garra, o sea, fueron demasiado mancos en la primera partida. Es normal, ¿no? La primera partida es de los más mancos, pero se dieron garra, se dieron mucha garra. Ojito que este men empieza a agredir. Mira, Paola, ya le están dando al pobre puesto avanzado de Catrachito. No, se cacharon a pobre Catracho. El morado se está borrando a Catracho. Encima le están dando acá el puesto avanzado, ¿no? F por nuestro querido amigo Catracho. Y ojo que Kabob parece que jolió a Meliodas. Kabob logra salir de la presión. ¿What? Le metió 800 torres a Meliodas. No es la mejor partida de Kabob, pero al menos está peor Meliodas. Lo llenaron de torres, está muerto Meliodas. Sacaron del mapa al buen Melioditas. Vamos a ver qué sigue pasando, porque al medio hay una calentura. Al medio hay una calentura tremenda, ¿no? A ver, ¿será que gana Killet? ¿Qué dices, Aztequita? Por ahora le están dejando jugar tranquilo a los Sims al buen Killet, así que vamos a ver qué pasa. No, a Catracho. Se lo están comiendo con todo y papas al pobre Catrachito.
Fuimos a los que aventaron al río sin saber nada. Cantidad de asedio la que tiene Pisa Nueva. Ha decidido comerse entero al buen catrachito. Buen catapultazo de la lateral. A ver si se duerme Pisa Nueva. No, no se duerme. Una por una y ahí se acaba la diversión para el pobre catrachito. Pero bueno, puede meterse más detrás de su castillo. Uy, F por catrachito. ¿Por qué le dan a catracho? Mira, parece que Azteca pagara. Yo creo que Azteca le paga a la gente para que mate a catracho. Porque Azteca gracias, es enemigo Ignacio de catracho. Gracias Lucas Villarreal por el super chat de 100 pesos argentinos. Definitivamente la peor partida del día fue la nuestra. F por Laurita. Re F por nuestra querida amiga Laurita. Y yo creo que Azteca le paga a la gente para que mate a catracho. Pues Azteca es enemigo de catracho. Tercer castillo del mono constructor y por ahora aguanta. Y es peligroso los puestos avanzados. Incluso los del morado, ojo. Eso ya es bullying a catracho. El rojito juega tranquilamente los Sims, que es el buen quesito. Killet juega tranquilamente los Sims. Ojo con Seref, que juega muy a los Sims, pero no sé qué tanto pueden aguantar. El puesto avanzado de catracho ya va por mitad de vida y no le veo ninguna oportunidad. En definitiva, el único... nadie puede hacer nada por catracho, realmente. No hay nada que se pueda hacer porque está, hay mucho castillo. Tengo buen catracho. Parece que es así, sí, yo creo, Paulito. Yo creo que Azteca le paga para que maten a catracho. Como la gane el agua marina, de esa forma me va a dar una embolia. Pues ya mato a uno. Cuarto castillo al medio. Catracho, chao. A menos de que el morado decida que no. Pieza Nueva está intentando salvar a catracho. ¿Será que Pieza Nueva alcanza a salvar a catracho? Le quedan... ¿Cuántos puntos de vida le quedan a catracho acá en este puesto avanzado? 4200. Pieza Nueva... Bueno, es que el castillo cubre. O sea, el castillo evita que las catapultas salven a catracho. No, F. No hay nada que hacer. Yo me ahogué antes de entrar al agua. La pobre Laurita le montó un centro urbano en la cara al otro. Ojo que ahora le están dando a Pieza Nueva. La cantidad de castillos del mono constructor obliga a que tengan que ir a Imperial. Esto está interesante. Kabob acaba de llegar a castillos. Creo que le pueden dar tiempo a Kabob. Kabob es un buen jugador. Quizá le den tiempo de volver a la partida. Al que ya valió madres es Catrachito. Bueno, nada que hacer. Catracho, no. Bombazo nuclear en la cabeza para el pobre catrachito. Ojo que ahora van por Pieza Nueva, claro, es el que amenaza con todo este asedio, pero todo este asedio contra castillos no sirve de nada. Creo que está desperdiciando recursos Pieza Nueva. Por ahora le funciona la estrategia al mono constructor. No sé si los vaya a matar a todos, ¿no? No sé. Yo asumí mi derrota cuando vi al morado, dice el amigo Meliodas. Meliodas que salió masacrado por Kabob, ¿no? Pobre Meliodas está ahí intentando revivir. Kabob está humeando ahora que puede. No, para atrás no, amigo. Ahora se está agachando a Meliodas. Parece que se da por muerto. Se da por muerto. Sencillamente Pisa Nueva. Su estrategia falló miserablemente. Va a ir a matar al amarillo. No puede hacer nada. Tendría que haber ido a Imperial. Bueno, claro que acá puede. Él se puede salvar porque no se salva, no. Con el rango de las catapultas se alcanza a salvar, pero no mucho, la verdad. Déjame bumear, Killet. No puedo creerlo, mira a Killet. El Killet, 1100. Se está agarchando a quesito. Meliodas tira al GG. Pronto morirá Pieza Nueva. Se van muriendo muy rápido. Déjame pasar, que eso dice el amigo Seref. Seref está recontra mega bumeado. Vamos a ver si le da. Killet se garcha al quesito. ¿Cuándo han visto que el queso haga algo en un show de sponsor? No recuerdo la última vez. Pieza Nueva se da por vencido, parece, porque se fue a matar a Meliodas. Bueno, Pieza Nueva se fue a matar a Meliodas, pero está a segundos de morir. En un show hazlo al revés. Primero los pro, al último los manco. A ver cuál es el resultado. Bueno, puede ser, lo tendré en cuenta. El próximo arrancamos con los pro. El próximo show arrancamos con los pro y terminamos con los manquitos. Pieza Nueva se regaló y se murió. Oiga, los va a matar. Le salió muy bien la estrategia. Lo veremos.
Veremos en breve hasta dónde logra llegar el mono constructor, que al menos mató a Catracho y mató a pieza nueva. Al menos. Al menos creo que mata a Catracho, mata a pieza nueva. Que dispare acá con los piqueros. Bombazo nuclear, queda el camino libre para Kabob. Llega Killet al rescate con un montón de águilas. ¿Hasta dónde puede llegar el mono constructor? ¿Hasta dónde puede llegar el mono constructor? Porque acá ya las águilas le van a matar todo el asedio. Están intentando matar a Kabob, que ya va tercero. Ojo, que Kabob es peligroso. Si dejan crecer, si dejan boomear a Kabob, puede volver a la partida. Vamos a ver si Killer le alcanza a salvar la cola. Nadie ha llegado a Imperial. Es que fue rápido. Fue bastante rápido las agresiones que montó el mono constructor y se garchó a dos. Acaba de perder todo el buen Killet, ya mató al queso, aunque el queso nunca se va a retirar. Ya vino por acá a ratear, también está rateando Killet por acá. Bueno, no, Killet está bastante vivo. Solo que no sé si está en Imperial, creo que no. Creo que Killet no está en Imperial. El naranja está upiado, ya está en Imperial el naranja. Naranja es mongol. ¡Oh! Pero está a punto de morir. Bueno, si tumba los arietes... Yo no entiendo por qué no focusean. Si tumba los arietes, los castillos no matan nunca el puesto avanzado. Vamos a ver si el naranja se salva. Su puesto avanzado está en 12.000. Es que no tiene nada. Mira lo que tiene mono constructor. No tiene nada. El mono constructor está ahí apretando nalga para ver si alcanza a matar a alguien. Bueno, Killer está de... Killer está de superhéroe hoy. Buen Killer está de superhéroe. Mata todo el asedio. Creo que el naranja va a llegar muy fuerte. El naranja creo que es el que se va a comer a todos. El mono constructor... Es que eso me esperaba. Que el mono constructor matara un par, pero luego llega uno muy bumeado y se lo come. Creo que llega muy bumeado el naranja y se va a comer a todos acá. Se lo va a comer por rato, dice. Catracho feliz porque van a matar al... Ojo que se está como descuidando mucho. 11.000 puntos de vida para el naranjita, que espero que no se duerma. Está muerto el mono constructor, no, no hay mucho que pueda hacer, incluso hasta en el agua lo mataron. Seref está muy bumeado. ¿Será que Killet puede hacer algo? Killet no tiene la economía. El buen Killet no tiene la economía. Y este main con mongoles... Creo que se los lleva a todos. El táctico original era con monjes, pero no tenía redención. Se podía convertir, lo probé en especie, en serio. Bueno, hubiera sido más interesante. No, queso, dice Seref. Está haciendo el queso, no sé. Ok. Lo está matando y se lo restriega en la cara el naranja. Creo que queso está rateando al otro lado del mapa, ¿no? Bueno, el mono constructor. Hasta ahí le llegó la estrategia. Tira el GG antes de que le tumben su puesto avanzado, que no sé ni dónde está. Debe estar debajo del castillo, supongo. El naranja se los puede comer a todos. Vamos a ver si Kabob tiene con qué. De nuevo uno trabajando para el otro, dicen por acá. Vamos a ver qué pasa. ¿Cómo se hace para poder jugar un show de sponsor? Solo tienes que ser sponsor del canal, amigo Rodrigo. Pensé lo mismo, dice Catracho. ¿Será que alguien para el naranja? Está muy fuerte. Está muy fuerte con arietes. El rojo va a morir, que es el amigo Quesito. Que nadie va a frenar a este men. Nadie le va a alcanzar a frenar. Vamos a ver si Kabob. Vamos, Kabob. No guardes para la otra porque ya no hay más. Ya no hay más opciones. Creo que Kabob lo puede incluso hasta frenar. Solo tiene caballería este y el puesto avanzado de Kabob está con vida. Bueno, el destructor ya se retiró. El amarillo Meliodas ya se retiró. Me están perdonando por ahora la vida a Killer. Kabob, el problema es que Kabob está en castillos, ¿no? Sí. O estando en castillos, no, no creo que tenga demasiada oportunidad. ¿Qué va a hacer Killer? ¿Qué tiene Killer?
Creo que simplemente se encargó de joderle la vida al queso y ya. Esa fue la labor de nuestro querido amigo Aquiles. Este man lo cogió y se está comiendo a todo el mundo. ¡Oh, llegó Aquiles! ¡Llegó Aquiles ahora mismo! ¿Mate algo? ¿Por qué pasa derecho? Ah, va por la... No, pero igual la... Bueno, el amarillo ya está muerto, pero igual lo están rematando. ¿Cree que caiga una bomba nuclear sobre esto? Sobre el cadáver de Meliodas, pues toma, lo borran del mapa. Bueno, se juntaron, a ver. A ver que se juntaron el verde y el gris. ¿Podrán frenar al naranja? Quiero ver esto. Quiero ver esto. El puesto avanzado del naranja está en 10.000 de vida. El puesto avanzado del naranjita está sobre los 10.000 de vida. Increíblemente el queso sigue con vida, pero está a punto de caer el puesto avanzado. ¡Oh! Se están matando entre ellos. Las águilas de Aquiles están matando a los piqueros de Kabob. Tienen que matar a los pinches arietes. A ver que el puesto avanzado de este men tiene apenas unos 10.000. Cualquier cosa puede pasar acá. Están intentando matar al queso y le están salvando la cola al queso. ¡Mate algo! ¿Qué está haciendo? ¿Qué raro está pasando? ¿Qué carajos está pasando acá? Parece que el naranja va a hacer... Lo van a echar atrás al naranja, al menos por un ratico, porque el naranja creo que está muy bumeado. Pues ahora o nunca, cuando tienen que matarle... ¿Por qué le dan al queso? ¿Por qué le están dando al queso y por qué Killer está regalando sus águilas en contra de piqueros? ¿Por qué le están dando al del queso en vez de matar al naranja? No mames. Creo que Killer la única misión en su vida es matar a queso. La única misión en la vida es matar al queso. El puesto avanzado va a aguantar un montón. El naranja creo que se libera. Kabob no tiene con qué. El quesito fastidia. Literalmente está haciendo estorbo. Así que lo mejor es que sí lo maten rápido. No es que Kabob no está muy bumeado. Solamente tiene un grupo de piqueros. Están incendiados. Está incluso más incendiado el naranja. Está más incendiado el naranja. Killet, la verdad, no sé qué hace. Lo están matando por... El amigo Seref le manda de todo. El amigo Seref tiene mucha eco. ¿Van a terminar de matar al queso? No sé. A punta de caballitos es berraco matar eso. Punta de caballitos va a matar eso. Todo el mundo quiere matar al queso. Todo el mundo quiere matar al queso. Vamos a ver. Por ahora hay demasiado escorpión y Kabob está en castillos, por lo que no puede hacer nada. Y encima el pinche queso está matando a Kabob. Maten a queso, por favor, mátelo. Háganle ese favor al mundo. No le des más con los pinches usas, manda los arietes, amigo. Háganle un favor al mundo y maten al queso. Por favor, háganle un favor al mundo y maten al queso. 6.000 puntos de vida. Aquí les lo han raideado ya por todos lados, ya está jugando a los Sims solamente. Parece que nadie va a poder frenar a Seref, está muy arriba. Está demasiado humeado el amigo Seref, pero está dándole con usar al pinche, o sea... Con usar no lo matas nunca en la vida. Ahora sí con los arietes, este sí le está dando duro al buen cabocito. Creo que el naranja se afianza y gana. Yo creo que el naranja se va a afianzar acá y va a ganar. A Kabob no le quedó más que defenderse del queso. No le quedó hacer nada más al pobre cabocito que defenderse del queso mientras ve como el naranja gana tranquilamente la partida. Qué despayuda, ¿no? Aquí no hay nada que hacer. El naranja dominó el medio con demasiada solvencia. Va a morir primero Kabob, si mal no estoy, ¿no? Mata primero al Killet. Bueno, pero está primero a Kabob que al queso, sí. Murió primero el Kabob antes que queso. Unos segundos antes, ya muere queso, muere. Gratitud por este momento. Y ahora solamente queda Aquiles. Mirá, quedó de segunda Aquiles. Quedó de segunda en la partida del buen Aquiles.
Nada que hacer, nadie pudo frenar al naranjita. Se hubiera apurado más el mono constructor en matar al naranja. Killet se va orgulloso con su segundo lugar. Muy bien, Killet, muy bien. Se ve el Endro 94. Las partidas han estado buenísimas. Gracias al amigo Belendro por su apoyo al canal. Vamos, Killet, salve usted la patria. Killet llega con la última embestida de águilas a intentar salvar la partida. Y bueno. ¡Pumba! Estuvo buena, estuvo buena, estuvo buena. Tuvieron interesantes las partidas. ¿Cuál es el tema de debate en la semana? No sé. Hoy no, un nuevo tema de debate. Grande, Killet. Un dios entre los pros. El amigo Killet. Una máquina. The Age of Empires. El buen Killet. El todopoderoso Killet. Murió de la forma más macha posible. Y bueno, estuvo bueno, estuvo bueno, estuvo bueno el chocillo. Resultó lindo el mapa, resultó lindo el mapa. Se pasó bueno, creo que jugaron el 90% o más de los personajes. Se quedarían 2, 3 con jugar, no sé cuántos, pero... No sé cuántos, pero no muchos se quedarían sin jugar. Estuvo más dinámico el show. Killet eres grande, cuando crezca quiero ser como tú. Ese Killet es un genio. Ese Killet es demasiado bueno, amigos. Quiero ver jugar a los grandes de Leche este mapa. Fue muy curioso, las manqueadas que se metió esta gente fueron muy únicas. La pechada de Jiménez fue demasiado estratosférica. Que es muy humilde, se dejó ganar. Se dejó ganar el Killet. Me siento orgulloso de haberle ganado la vez que gané Killet, me siento muy orgulloso. Ey, ey, ey. Estuvo bueno, se pasó bueno, estuvo lindo. Estuvo chido. Estuvo bastante chido el asunto. El asunto estuvo muy chido, chido. Muy chido estuvo el asunto. Me fui, hola Facundito. Sequila es un genio. Me gustó ver los duelos de los mancos. Estuvo lindo esta gente. Nosotros por la siguiente. Pregúntale a Mario de tú y el Azteca. Es verdad, confirmo. Si ya no vuelves a ver a Mario José es porque el Azteca la acosó. Son palabras mayores de Dianita. Y siento celos en el fondo de eso. Seguramente practicaré para la siguiente semana y ahora sí no daré tanta vergüenza. No me rendiría hasta pegarme un tiro. Julián López, gracias por el sponsor. Gracias por el carrito cobra, amigo. Muchas gracias, amigo Christopher. Entretenía las partidas. Saludos desde Venezuela. Con celos. Mira, mira, Aztequita, hay una luz. Hay una luz. Yo veo luz en Dianita Azteca. Yo veo luz. Dianita la última vez dijo que aprovecharan que estaba sola en la Ciudad de México. Yo el Azteca voy pidiendo el vuelo charter a la Ciudad de México. Sí, para comenzar en el DE, los persas, que son muy lindos. Los persillas que son la hostia.
diría el amigo Tateto. Estoy buscando a Mario. Tiernita Azteca no quiere nada contigo. ¿Qué le hiciste? Azteca está rebelde y no quiere nada con Dianita. Se quiere ir a por Costa Rica. Dianita es mi amiga, ya nos friccionamos. Dianita quiere salir de la friendzone. Entonces, desde Barinas, Venezuela, siempre intento ver todas las partidas. Gracias por compartir. Gracias, amigo Abraham. Desde Venezuela. Azteca se está desquitando de Dianita. Está haciendo sufrir ahora. La primera partida estuvo épica. Pues, ¿qué te dijera? Damos la bienvenida, tío. ¿Qué te dijera, Laurita? No sé, lo más épico fue el centro urbano de Laura encima del centro urbano amarillo. Ya nos frencionamos el a mí, ¿sí? ¿Sí, Dianita? Azteca se está desquitando. Uy, se olvidó encender la pantalla. Deberías jugar un mapa con los personajes más famosos de tu canal. ¿Por qué los pronos seleccionan a los persas? No es una gran civilización el persa, no tiene grandes ventajas. ¿Cómo hago para cambiar mi game tag Naoe? Desde Steam cambias tu nombre como tal. Ahorita si quiere, ahora el que no quiere es Azteca. Está rebelde y dice que va por María José, pero María José no vino hoy. Saludos desde la Ciudad de México a toda la gente que nos ve ahora mismo. Un saludito. Un saludillo para todos ustedes que nos ven ahora mismo desde la ciudad. Desde la Ciudad de México, güey. ¿Cómo puedo jugar con ustedes siendo sponsor de este lindo canal? Voy a bajar mis rates, dice Melina. Hay que rankear. Hay que rankear. Ahora mismo hay que rankear. Azteca ya le encontró el modo a Dianita. Sí. ¿De qué hablamos hoy? Azteca se está haciendo el difícil para que Dianita caiga en sus redes. Es un buen truco, Aztequita. Hazte el difícil, así de Dianita cae. Un placer manquear con ustedes, muchachos. Si juego, nos ayudamos. El team de las niñas rata. No hay promoción para ser sponsor con Black Rider. No sé. Azteca el misericordioso. O misterioso, dices que es. Ari, ¿cuándo de nuevo la guerra entre... ¿Entre qué? ¿Entre suscriptores con los de Nacho? No lo sé. Nos gustan las cosas difíciles a las mujeres. Saludos, Marita. Sí. Ignacio atacó a Laura hoy. Yo lo vi. Deberías mandarlo a dormir al sofá, Laura. Saludos desde el Estado de México. Es muy grato ver a los sponsors. Bueno, se ríe un rato. Las risas nunca faltan, amigos. Las risas nunca faltan en los shows de sponsors. ¿Qué ha sido Esther? No volvimos a saber. Dicen los rumores que ahora es muy pro, pero nunca volví a saber de ella. Laurita y Dianita contra Ignacio y el Azteca. Estaría bueno. ¿Qué fue, Dieguito? ¿Le cayó tas por el cast de ayer? Yo creo que hoy jugó por jugar, pero ya después la mujer lo regañó. Y ya no lo dejó ver más el stream al buen Dieguito. Laura y María José, Bernos Ignacio y Azteca. Sí, Azteca está agresivo, Diana. Está muy agresivo. Está muy agresivo el Azteca. ¿Le funcionará la estrategia del Azteca? De agredir a Dianita. Sí, está agresivo, Diana. Ese Azteca está muy agreste. Agresivo está el señor Azteca el día de hoy. Muy agresivo está nuestro compañero Aztequita. Está con toda contra la pobre Dianita. Como a rata en balde. Azteca es mi dios. ¿Eh?
¿Cuándo regresan los newbies? ¿Cuáles newbies? Debemos aprender de Azteca, ¿no? En Azteca nos está dando cátedra de conquista. Cátedra de conquista por Azteca. Primero, échale todos los perros y luego hazte el difícil. Ninguna mujer soporta eso. Vi Azteca. El Azteca es mi pastel. Voy a mandar un saludo a mi amigo Ricardo, dice por acá. Esperemos que termine la transmisión para ver el primer partido que me perdí, dice el amigo Diego. Fue una locura. Bueno, el primer partido fue desesperante. Fue sencillamente desesperante la primera partida. Así que bueno, mis queridos amigos. Yo me empiezo a despedir de todos ustedes. No me queda más que agradecerles por haberme acompañado el día de hoy. Hay que hacer una venia al señor Azteca en el día de hoy, es un genio. La primera partida nadie sabía qué hacer. Dejaron que el naranja matara todo y nadie reaccionó, pero bueno. Nada que hacer, amigos. Me despido de ustedes. Gracias por la compañía. La semana pasada se habló de la ninfomanía de la señora Laura, así es. Concluimos en que todas las mujeres que juegan Age of Empires son ninfómanas, así que si se perdieron el último show de sponsor, tienen que ir a verlo. Chao, Laurita, que descanses. Si te lo perdiste, tienes que ir a verlo. Se habló de que todas las mujeres que juegan Age of Empires son ninfómanas. La Dianita confirmó que le gusta muchísimo. Así que nada, amigos, nos vemos, nos vemos. Hasta la próxima. Que les crezca. Hasta luego y chao, chao, cracks.